Llegó el momento. Moments hasaf ya rafida y dadaid. Moments hasaf da raifd. No mames, estás altísimo. Yo escuchando Doctor House y de repente escucho tu voz bien alta. Así, y yo, güey, no mames. Pero Lobby, soy yo. ¿Cómo estás más pinche puto alto que el Doctor House, eh? Ah, porque he estado practicando. Claro. Lol. A ver, yo voy a hacer por mi lado la prueba olesca, olera. Olerosa. Hola. Oli. Hola. Oli. Vale, parece que está bien. Sims to be. Lobby. A ver. Sims to be. ¿Cómo? Te escucho hablando mucho inglés últimamente. Uf, paso ya al japonés, tengo miedo. Ten miedo. Ya, sí, creo que sí. Voy a ir a esto, a ver, voy a ir a... Vamos a ver el sorteo 36. El último que jugué fue Cali. Cali. Entonces le tengo que dar a... ¿Dónde estás? Smaito. No, no lo encuentro. Je ne le trouve. ¿Qué? Je ne le trouve. Je ne le trouve pas. No te atrevas a hablarme francés en mi cara. Lol. ¿Y si lo hablo de lado? Mira, de lado. No, don't you fucking dare speak French in my face. Lol, creo que lo odia. Don't you fucking dare. A ver, me ha tocado uno antes de... Baco me ha tocado, ahí Baco era divertido. Baco, sí. Y no tuvo mala puntuación, vamos a ver. Me echó una siestecita antes de jugar. Ya, me lo imaginaba. Yo, es que hay cosas que sé. Hay cosas que sé, o sea, lo sé. Seguro es tu silencio, sé. Yo también me eché una siestecita. Se me hizo algo tarde otra vez, porque es que... El problema es que tengo que dormir 4 horas porque luego trabajo. No puedo estar ahí, porque si no, luego no rindo bien. Y el problema es que ayer estuve 3 putas horas. Me dejé un poco de hueco, pero claro, fue más. 3 horitas para configurar todo el antivirus, anti-spam y toda esa mierda del hosting, que es complicadísimo. ¿Sabes? ¡Ay, no! ¿Qué pasa? ¡Qué miedo! Estaba buscándote para invitarte y de repente veo que el profesor de páginas web está conectado. Me voy a hacer pendeja. ¿Está conectado a Smite? Sí. ¿Lo juega? Sí. Pero sabe tu nombre. Sí, ¿no? Sí. Está jugando en una partida de 23 minutos. O sea que está jugando Conquista. O sea que no va a acabar pronto. O sea que apúrate, Pepe. Tengo que estar en partida antes de que el cabrón vea que esté conectado. Ya. Te entiendo. Pero no sé si eso será posible porque se me está abriendo todavía y tengo que revisar a Baco. LOL, se va a tardar todavía otros 15 minutos. Las partidas de Conquista duran como 40. Bueno, espérate, a lo mejor es rendición. LOL, cállate. Qué interesante. Así es. Una siestecita. Lopi ya vuelve a sus 13. Las siestecitas. Las horas seguidas viendo anime. Las horas seguidas jugando a Genshin. Luego el Pepe, la nueva película. Vuelve a salir. La nueva película, güey. Es hermosa. Pero tú has visto la 1 y la 2, ¿no? Me has hablado de ellas. Mira, es que aquí está la cosa. A mí no me gustaba Guardianes de la Galaxia. O sea, no era mala película para mí. ¿La criticaste quizá, creo recordar, la segunda sobre todo? Me suena. No. No, Guardianes de la Galaxia nunca las critiqué, pero no eran lo suficientemente buenas como para que yo dijera que sí están muy chidas. Eran decentes, ¿sabes? Ya. ¿Estoy escuchando doble? Puede ser, es el profesor que ya está. Ten cuidado que te liquean, Lobby, que te liquean.
La, ¿por qué me liquearía? Cuidado lo que piensas, hombre. Lo que La, bueno, piensas, ¿cómo esa está? cabecita, esa imaginación tuya. Joder, los que están faltas de idea. A ver, necesitamos alguna idea urgente para Lyon. Rápido, liquéalo, Bob. Bueno, como te estaba diciendo, como te estaba diciendo, pues, o sea, yo cuando te hablo de Marvel, te puedo hablar de las películas de Avengers, de las películas de Iron Man, de Capitán América, de todo eso, ¿no? Pero cuando se trata de las películas de ¿cómo se llama? Ya estás conectado, ahí está Pepe Prince. Cuando se trata de las películas de Guardianes de la Galaxia, nunca le he tenido un especial amor porque los personajes no se me hacían muy. O sea, eran personajes chidos, pero no eran como de que tú dices, sí, güey, es que me encanta. No, no es como Avengers que tienes a Iron Man como una mala a Iron Man, tienes al Capitán América con esa voluntad de hierro, tienes a la Black Widow que es demasiado sexy para existir en este mundo, Ya. ¿sabes? Pero Guardianes de la Galaxia, para mí, por lo menos, no tenía ninguna cualidad que me interesase, ¿sabes? Bueno, tienes a Peter Quill, ¿no? Que es gracioso y escucha buena música, pero hasta ahí llega, ¿no? O por ejemplo, bueno, también tiene otras cualidades. Tú sepas que estoy evadiendo algunas, porque ahorita yo estoy hablando de gustos personales. Entonces, como te estoy diciendo, pues escucha música y eso, ¿no? O sea, no estoy diciendo que sea un mal personaje, pero no es mi personaje. Peter Quill, ¿no? O Gamora, que es muy, se enoja mucho y, oh, ¿sabes que es hija de Thanos? Ah, y es buena peleando y es sexy, no te lo voy a negar. Pero eso. Oh, Mantis tenía mucho potencial para que me gustara y terminaron haciéndola la pendeja, le hicieron la idiota, ¿no? Entonces era como de que, ah, bueno. Está bien, ¿no? O Drax, que es grande, fuerte. ¿Sabes que su familia se murió y él siempre quiso ser padre? Ah, pero lo hicieron el pendejo. Ah, bueno, por lo menos puede hacer dúo con Mantis para ser los idiotas del grupo, ¿no? Oh, Rocket, es un mapache modificado biológicamente. Oh, my God. Pero nunca te cuentan casi nada de él. Ah, ok. Oh, yo soy Groot. Bueno, yo soy Groot. ¿Cómo no? ¿Cómo olvidar a Groot? Solo dice yo soy Groot, ¿sabes? Y ya, ¿sabes? O sea, ¿me entiendes a lo que voy? Ninguno tiene esa llama. Ninguno tenía Te esa llama. tenía en pasado. Exacto. Ninguno Lo tenía que me esa hablas llama. no depende de tu estado emocional, de cómo estés ese día, ¿no? No, claro que no. Tú ahí dejas todo fuera y es. Y hay un Exactamente. aspecto crítico de todo. Exacto, cuando se trata de series, Dios mío. Y Pero, o sea, películas. exacto, sí. Pero, o sea, ¿entiendes un poquito? O sea, ninguno tenía esa llama que prendiera mi pasión interior. O sea, si hablamos de Avengers, bueno, estaba Iron Man o estaba Hulk, que me gustaban mucho. Si hablamos de luego los Avengers, cuando empieza a aparecer Wanda, pues obviamente Wanda, que sigue, que ahora es mi tercer personaje favorito y ahorita vas a escuchar por qué. Lol. LOL. Hubo una reclasificación de personajes favoritos ahí. Wanda, que me gustaba mucho, o las películas de Iron Man, ¿entiendes? Pero luego estaba Guardianes de la Galaxia, que tenía buena música. Y así se sintieron las primeras dos películas. Buena Estaban música. buenas, tenían una trama interesante, pero la verdad es que no pasaban de ahí para mí. Entiendo. Hasta esta película. Vale, salto. Creo que lo tengo, ¿eh? Podemos tirar Ok, de nuevo. ¿lo tienes? Lo Sí. doy. Hasta esta. Ton, ton, Hasta ahí. redoble de tambores. Ton, ton, ton. Espera, espera, vamos a inventarlo. Y en estos momentos, Love Bomb nos hablará de la gran experiencia que ha supuesto Guardianes de la Galaxia 3. Adelante, Love Volumen. Bomb, ¿qué es lo que más te ha. Fuera. Muy radio. Asco. Que Vamos, no anda. voy a de Caracas. Ah, sí, no, sí, radio, aquí desde Radio Caracas, Venezuela. Sí, ¿cómo no me voy a acordar de eso? Dios mío. ¿Dónde estáis ahora mismo? Está. ¿Cómo Así, pero. olvidar yo semejante? Bueno.
cosas. Vamos a aquí en Radio Caracas a hablar de Guardianes de la Galaxia Volumen 3 y por qué siento que es la mejor película que Marvel ha hecho hasta ahora. ¿Ah, sí? ¿La mejor de Marvel? Hablamos de cientos, ¿no? Sí. Déjame, te doy mis razones, porque la gente puede llegar y decir, es que Endgame o Infinity War o la primera de Avengers son muy buenas. Y no te lo voy a negar, son muy buenas. Pero es que esta... Ya. Delicioso. Primero que nada, quisiera darle un agradecimiento a James Gunn por hacer películas tan buenas. Maldito hombre talentoso. Sacó la de Escuadrón Suicida, la nueva... que está buenísima, ha sacado todas las de Guardianes de la Galaxia, le sabe al mame ese pendejo, así que muchas gracias. James Bond ha sacado todas las del Guardián de la Galaxia. Es el director. Ah, el director, vale. El director de James Bond. James Gunn. Es el nombre del director. James Gunn. Ah, vale, perdón, había entendido. Digo, joder, ¿qué tiene que ver James Bond y que dice que son tan buenas? Vale, James Gunn, entiendo. Es el director de películas muy buenas, entonces... Yo también tenía la esperanza, yo sabía que esta película no iba a ser mala porque la dirigió James Gunn, ¿sabes? No, no iba a ser mala, las es imposible. Las otras dos no estaban dirigidas por Gunn. Sí, también estaban dirigidas por Gunn, pero no me habían convencido al nivel de que tú vale, digas... Las otras dos Guardianes de la Galaxia, ¿no? Exacto. Vale. Pero bueno, tú imagínate que esta película nos la empezaron a vender diciendo que, ¡oh! ¿Sabes que esta es la última que va a salir de Guardianes de la Galaxia y ya se va a acabar? Y te quedas como, ¡ah! O sea que ya le van a dar un cierre. Eso va a estar complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, los Avengers, para darles un cierre, se tomaron muchísimo más tiempo, muchísimas más películas, y sacaron, pues, hasta una película en dos partes, que es Endgame y Infinity War, ¿no? O sea, se tomaron su tiempo, pero aquí, pues, necesariamente no era tiempo, más bien era... ¿Qué hago? Espérame, ok. Más bien era que, pues, tres películas y de repente ya se van a acabar. Ya. Y dije, bueno, está bien, ¿no? No pasa nada, ¿no? Entonces, imagínate que yo venía con la expectativa de dos cosas. Vale. Una es que, el director, o sea, James Gunn, había dicho, en esta película nos vamos a enfocar en Rocket. Ahora, antes de continuar, necesito explicarte quiénes son los Guardianes de la Galaxia. Los Guardianes de la Galaxia, como su nombre lo dice, protegen la galaxia y tienen varios integrantes. Ajá. Pero es que está un poco más complicado que solo eso. Tú imagínate que primero está el líder, ¿no? Que es Peter Quill. Te voy a explicar un poco de la historia de los personajes para que entiendas un poco mejor por qué esta película lo hace mejor. Porque esta película culmina el desarrollo de personaje de absolutamente todos y provoca que me encante. Porque, o sea, todo lo que estuvieron blindeando desde otras películas hasta ahora se termina de explotar aquí y lo explotan de una manera que hacen que te enamores de todos los personajes, pero sobre todo... De ahora, mi segundo personaje favorito, Rocket. Sí, te cuento lo que pasó. Después de que Moon Knight le pegara una cachetada a la Bruja Escarlata y le quitara el primer puesto, mi personaje favorito, la Bruja Escarlata quedó en segundo lugar de mi personaje favorito. Pero ahora, lamentablemente, un mapache le pegó una cachetada a la Bruja Escarlata y ahora ella está en tercer lugar. Entonces, tú imagínate... Ay, Dios, ok. Entonces tú imagínate que pues está en tercer lugar porque Rocket fue un muy buen personaje. Entonces, como estaba diciendo antes de eso... Sí, te estoy hablando en general de todo lo que pasa, ¿no? No sabía que esos efectos eran de personaje. Bueno. Primero está el líder, ¿no? Está el líder de los Guardianes de la Galaxia, que es Peter Quill. Él, tú imagínate que es, pues, un humano, no un humano cualquiera, resulta que es un semidios. Porque, tú imagínate que él nació en la Tierra, pero pues no tuvo padre, porque su padre pues parecía que es el graciosito que se fue a comprar los cigarros y nunca volvió. Entonces, imagínate que su madre resultó tener cáncer y pues el niño se quedó solo con su abuelo. Pero al niño no le gustaba, sí, pero al niño no le gustaba el abuelo porque el abuelo era bien cabrón. Entonces era como de que, no güey, no quiero estar contigo. Entonces cuando su mamá se muere en el hospital, el niño sale corriendo, se escapa y pues se pone a correr ahí por las calles de Chicago, creo que nació el güey.
Y tú imagínate que de repente lo secuestran ahí. No, estoy solo. He hecho la locura, padre. He hecho el imbécil. Bueno. Entonces tú imagínate que de repente en su escapada muy inteligente, en vez de secuestrar humanos, lo secuestran alienígenas. ¿Cómo? Lo secuestran alienígenas, sí. No jodas, al pobre niño. Sí, tenía como 8 años y lo secuestraron alienígenas. Un abuelo asqueroso y encima le secuestran, le pasa de todo, ¿eh? Sí, ¿verdad? Entonces tú imagínate que el güey, pues, lo secuestraron no cualquier alienígena. Lo secuestraron los alienígenas, bueno, no, o sea, sí eran alienígenas cualquiera. Lo importante era el grupo. Eran un grupo llamado los Destructores, que básicamente son como terroristas. Que básicamente son como mercenarios alienígenas, o sea, es una asociación. Puede ser, sí, puede ser cualquier tipo de alienígena, pero tú eres un mercenario, pues eres un mercenario de los Destructores, ¿entiendes? Entonces lo secuestraron y él se volvió, pues adivina qué, un Destructor, porque lo empezaron a tratar como su hijo, ¿no? Pero aquí está lo interesante, si te pones a pensarlo, ¿por qué mierda? Unos mercenarios los secuestrarían si son mercenarios. Ellos solo van a lugares cuando los contratan a ir a lugares. Entonces aquí es donde entra la siguiente parte de la trama. Porque resulta que el padre no se había ido. Bueno, sí se fue a comprar cigarros. Pero resulta que el padre era un semidios. Era un dios. Pero ¿qué mezcla es esta? Entonces tú mírate que el padre se había ido a la tierra y se había enamorado de la madre, pero luego se fue porque tenía cosas pendientes que hacer. Como Exacto. Entonces básicamente lo que pasó es que el padre contrató a los mercenarios para que le trajeran al niño. Pero los mercenarios, específicamente el líder, los contrató. Exacto. Te tengo que explicar todo esto porque luego vas a entender por qué esta película es muy buena. Te tengo que dar el toda la backstory. Entonces tú imagínate que pues el padre había contratado a los mercenarios para que le trajeran al niño, ¿no? Pero los mercenarios, específicamente el líder de los mercenarios, que más adelante se volvió la figura paterna de Quill, que no recuerdo cómo se llama, pero lo vamos a llamar el güey de la flecha, porque el cabrón tiene un poder bien increíble, y ese poder es controlar una flechita con un silbido. Silba y la flechita se mueve a su voluntad, y la pinche puta flecha parece capaz de atravesar cualquier cosa, ¿sabes? Entonces tú imagínate que el güey de la flechita, pues que es el líder de los Destructores, pues vio todo este show y vio como que el padre no tenía buenas intenciones, ¿no? Como que le dio mala espina. Entonces en vez de devolverlo al niño, se lo quedó. ¿Sí? Entonces Me he tirado de todo, coño. Me da una rabia cuando me cae de todo. De todo. Perdona, es que me da mucha rabia eso. No es una cosa de la que puedo escapar. Me han caído tres putas cosas. Y no había tanta gente alrededor. Perdona. No pasa nada. Joder, es que no entiendo eso. Entonces, como te digo, pues el padre, pues el señor. Me han metido otras habilidades. Bueno, vale, perdona. Lo he mirado en el este. El señor este que te digo, el de la flecha, no confiaba en las intenciones del padre, que es un dios. Entonces agarró y dijo, no hombre, no te lo devuelvo. Bueno, o sea, no le dijo nada, pero se lo llevó, pues nunca se lo devolvió. Entonces tú imagínate que pues el cabrón se quedó con el niño y pues no, y lo ¿cómo se llama? Y lo crió para que fuera un Destructor, ¿no? Y ya no, ahí empiezan los eventos de Guardianes de la Galaxia 1, donde pues vemos que Quill es un güey que es un mercenario, ¿no? Básicamente, es un mercenario muy graciosito él. Y sobre todo le gusta la... Ay, Dios, me equivoqué. Y sobre todo le gusta la música de los 80. Porque otra cosa que cabe destacar, que es muy importante en los Guardianes de la Galaxia, es que antes de morir, su madre le dio a Quill una cajita de esas... cajitas esas donde puedes escuchar música, ¿sabes? Un cassette donde puedes escuchar música. Y un reproductor de música así pequeñito. Y pues todo este cassette tenía música de los 80. Entonces es un objeto muy preciado para Quill, porque pues es de su madre, ¿no? Y siempre lo escucha. Durante las tres películas
vemos cómo Quill le contamina a los demás guardianes de la galaxia, que les empieza a gustar la música de ese tipo, ¿sabes? Entiendo. Y de hecho es parte de la banda sonora. Toda la banda sonora de Guardianes de la Galaxia es música de los 80, por eso. Está muy bien hecha. Están muy bien hechas las primeras dos películas. Te digo que las razones por las que no me gustaban eran personales, ¿sabes? Era cuestión mía. No era porque eran malas. Entonces, como estaba diciéndote, pues tú imagínate que... pues al señor este... Pues el señor este, pues, o sea, básicamente eso yo creo que es lo principal, ¿no? Que él se volvió un destructor, pero en cierto punto de su historia se encontró con los Guardianes de la Galaxia. Que, bueno, todavía en ese tiempo no eran los Guardianes de la Galaxia, porque los fundó. Bueno, te tengo que contar la trama de la primera película. Pero imagínate que... Sí, es que si no te lo cuento, no vas a entender por qué esta película es tan buena. Porque te digo que es una combinación de absolutamente todo lo que estaba pasando, ¿sabes? No quería hacer eso. Dios mío, espera. No. Un aliado ha sido asesinado. Entonces, ¿cómo te estaba diciendo? Me sigue. Me choca con un cofre. ¿Qué mierda es esto? Pero ¿cómo se me han echado tres encima? ¿Cómo coño se me han echado tres encima? Si ni siquiera están en los puntos. Murió en la batalla. Los puntos ni siquiera están ahí. ¿Puntos? Joder, estoy viendo el mapa. Están todos en el centro. No sé dónde estaban. Se me han echado tres encima. Y estaba en un lateral. Sí, estabas en un lateral. Te pueden seguir por un lateral. Y además había un cofre. Me choqué con un cofre. Sí, puede haber cofres que hacen no sé qué, que sacan unos minions. Es que nunca había ido por eso. Me cago en la puta, haber muerto tres veces. No tiene perdón de Dios eso. Joder, qué chido. ¿Y eso qué o qué? No lo agarras, ¿sí? Bueno, entonces, como te estaba diciendo, te voy a hacer un resumen de la primera parte para que entiendas un poco cómo es que se reunieron. Lo que me importa aquí es que veas cómo se reunieron. Pues tú imagínate que básicamente Peter, o sea, nuestro protagonista, se entera que puede robar un artefacto que le va a dar mucho dinero. ¿Sí? Sí. Resulta que este artefacto es una gema del infinito. Pero pues eso no importa. Ahorita lo que importa es que esa gema del infinito todo el mundo la quiere. Y porque todo el mundo la quiere, pues lo empiezan a perseguir otros mercenarios. Y entre estos mercenarios está Rocket y Groot. Rocket es un mapache modificado biológicamente. ¿Cómo? Es un mapache modificado biológicamente. Sí, es que lo he entendido perfectamente, pero me he quedado loco. Un mapache modificado genéticamente. ¿Y qué es capaz de hacer? Piensa en cuenta porque ese güey se ha vuelto mi segundo personaje favorito. Rocket está increíble, es el mejor, es de los mejores personajes que he visto en Marvel. Pero bueno, entonces continúo. Entonces, como te estaba diciendo, pues imagínate que... No he llegado, sí he llegado. Entonces tú imagínate que pues sí, ¿no? Es un mapache biológicamente modificado que puede hablar y caminar en dos patas y es extremadamente inteligente, ¿ok? Sí. Luego está Groot, que bueno, debes saber quién es Groot, ¿no? Es el de Yo Soy Groot, es el increíble Yo Soy Groot, el que todo el mundo ama porque es Groot. ¿Sabes? Sí, Yo Soy Groot, básicamente, Yo Soy Groot. Pero ten esto en cuenta porque se vuelve muy bonito. Es que te digo que esta película culmina absolutamente todo. Le da un final muy bonito a todas las historias y lo hace muy bien. Ah, o sea que definitivamente sí es la última. Sí, ya es la última Guardianes de la Galaxia, porque lo que hicieron sí es de que tú dices, es que esto ya es para que acabe, ¿sabes? Matarle. Tienes que matar a esa mierda. Entonces ya, ¿no? Entonces se encuentra con ellos dos que andan trabajando en mercenarios, entonces tiene que escapar de ellos, pero resulta que no son los únicos siguiéndolo, porque también lo está siguiendo Gamora, quien también se vuelve integrante de los Guardianes de la Galaxia. Gamora, cabe destacar, ella es hija de Thanos, el cabrón que quería destruir la mitad del universo. Entonces la está...
Entonces lo estaba buscando porque él tenía una de las gemas del infinito. Pero aquí lo importante es que se hace una pelea entre estos cuatro pendejos, entre Peter y Quill, entre Rocket y Groot y entre Gamora, donde se pelean como imbéciles ahí en medio de una plaza hasta que los encuentran las autoridades y los llevan a una prisión. Y en esta prisión conocemos al último integrante de los Guardianes de la Galaxia original, porque aún falta otra, pero ella la conocemos en la segunda película. Y conocemos a Drax, que Drax es el güey que hizo el meme de que si me quedo quieto soy indetectable, si me muevo lentamente soy indetectable para el ojo humano, ¿sabes? No va así el meme, pero más básicamente, ¿sabes? Y ese güey, pues es muy fuerte, y nos cuentan que tiene familia, pero lo metieron en la cárcel porque, bueno, ilegal, ¿no? Y pues, sí, ¿no? Su familia se murió, aparentemente su familia se murió, no recuerdo muy bien, pero pues tenía una hija y un padre, tenía una hija y una esposa, pero pues se murieron y el güey quedó en la cárcel, y el güey es muy fuerte y frustrado, ¿no? Pobrecito, y el güey no entiende metáforas, eso es muy gracioso, el güey no entiende metáforas, le puedes decir que hay que callarlos y le haces como pasas tu dedo por el cuello, tipo de que hay que callarlos matándolos, y el otro güey dice, hay que callarlos poniéndoles un dedo en la garganta. Lol. El güey tiene indirectas, ¿ok? Y creo que Izanami tiene un bug, ahora que lo estoy viendo. Bueno, como sea. ¿En serio? El punto, sí, es que no puedes saltar mientras tu uno está activado. Te jodido, no sé si va a escapar. No sé si va a escapar. Cúbreme. De nada. O sea, no es un bug que afecta a nada, pero pues sí, no puede saltar mientras está usando su uno. Me afecta a mí, que me encanta saltar, pero bueno. Lol, ya, qué putada. Sí. Bueno, como sea, el punto es que pues tú imagínate que pues ya los Guardianes de la Galaxia están reunidos en esta cárcel. Y pues, ay Dios mío, y pues en esta cárcel se terminan de unir como equipo por X y manga, y entre los cinco agarran y escapan del lugar, ¿no? Se salen, se van de ahí, escapan. Y ahí es donde empiezan las aventuras bien cabronas de los Guardianes de la Galaxia, ¿no? Porque los güeyes como que salvan al universo gracias a la... ¡Una su puta madre, esa muerte fue imbécil! Sí, sigue, perdona. Sí, bueno. El punto es que salvan a la galaxia después de que se unen, porque pasa X y manga, pero aquí lo importante es que se hacen amigos y así fundan los Guardianes de la Galaxia, ¿no? Luego, en la segunda película, es cuando ya el padre... ubica al niño y le dice, ah, su madre, mi niño no está, si mi niño sí anda todavía por ahí, vamos a invitarlo a mi humilde morada. Y entonces vemos cómo pues el niño. Lol, qué divertido es Baco, por Dios, es muy divertido, mata. Muy divertido, sí, mata, es muy divertido. Ha hecho 5 kills, Es muy divertido. ¿Lol? El niño. Lol. Y entonces el te mapache digo que me ha dejado flipado el mapache. El mapache sí está muy, es muy divertido. Y ahora que le pusieron ese desarrollo de personaje, se ha vuelto mejor. Vale, espera que voy a apuntar. Ay, tengo hipo. Qué bueno. Puntaje. Ay, ya se desconectó el profesor. Qué menos, bueno. Menos mal. 5. Ay. 18 kills y ni siquiera estaba prestando atención. 25 kills. Yo me he hecho 5 kills, 21 asistencias. Y lo triste, lo que no me ha gustado es que he muerto 4 veces, que es poco, la verdad, pero... 27 puntazos, el señor Baco. Sí, 27 puntazos. Ahí es nada, ¿sabes? Ya. Yeah. 27 puntazos. Llevo 67, a ver si tiene otra igual. Estoy listo. Está muy bien, es muy sí. Divertido. Bueno, continúo. Mata un chingo el eructo. Sí. Continúo. Entonces, como te estaba diciendo, pues ahora, en la segunda película, lo que pasa es que el padre se entera que el niño sí está vivo y que los mercenarios se lo ocultaron. Entonces el güey agarra
Y pues invita al hijo y le dice: ¿sabes que yo soy tu padre y soy un dios? Y el otro se queda como: espérate, ¿me estás diciendo que soy un semidios? Sí. Y el otro, que tiene ego bien alto porque está bien pendejo, se pues dice: ay, mi padre, yo soy un semidios y soy casi inmortal, vamos, los de ego alto, pues. No sé con quién jugar porque no estoy jugando prestando atención, entonces yo creo que Pues con la que estabas jugando iba muy bien la cosa. lo voy a jugar con Nate. Entonces, como te estaba diciendo, Me dices como tu pues Mercy, ¿no? sí, es como mi Mercy, güey. Entonces, como te estaba diciendo, pues el padre lo invita y ahí es cuando conocemos a la última, ahora sí ya última, integrante que faltaba, que es Mantis. Mantis, Mantis, Mantis o Mantis. Mantis. Sí, Mantis no es una mantis a pesar de que su nombre es así, pero básicamente ella tiene dos antenitas y puede leer tu mente y puede controlar tus sentimientos. ¡Qué Y cabrón! ella, sí, y ella también, no, pero solo lo puede hacer si te toca, te tiene que tocar, tiene que haber contacto físico. Te tiene que tocar. Ya, pero aún Sí. así, te puede tocar fácil, imagino. Pues sí, entonces puedo te... ¡Ay, es que es gratis! No, Aunque yo joder, y tengo yo casi tengo al Baco. Yo aunque tengo casi todas las skins de Nate, pero También mola este gracias. borracho. No me da tiempo a elegir. Me he cogido a Ahí este Baco, el clásico. Joder, me da una rabia que pongan skins cuando estoy con un feo y encima no me den tiempo a probarlas porque no las conozco. Son unos cabrones. güey, yo tengo casi todas las skins de Nate. LOL, ¿cómo has hecho eso? LOL. Bueno, como sea, el punto es que tú imagínate que durante la segunda película, pues conocemos a Mantis. Mantis resulta que también es hija del dios este, pero la madre es otra. Entonces, ten en cuenta que Mantis y Peter son medio hermanos. Entiendo. Y pues ya, ¿no? Ocurren los conflictos donde nos enteramos que en realidad lo único que quiere hacer el padre de Quill es matarlo para no sé qué tanto, de no sé cuánto. El punto es que matan al padre. Todos somos felices y Jodas. contentos. Sí, todos estamos felices y contentos y nuevamente hemos salvado al universo, un dios que quería dominarlo absolutamente todo. Pero nos queda mejor un huérfano. Hostia, qué feo lo vi. Me pilla una esquina horrorosa. Le estoy viendo la calva todo el tiempo. Asco. Pepe, tienes la skin normal. No, si esta era otra. Tienes la skin normal, ¿no? Ah, perdón, me confundí. Tienes la skin original. Ese era el aspecto de Baku original. El aspecto Ya. de Baku que tiene actualmente es Ah, un yo sabía que rework. le iba a estar viendo ya. No sabía que le iba a estar viendo la calva todo el puto rato. LOL, ese es el Baku original. Ese es el mejor de todos, güey. A mí me encanta. Por eso me confundí. Estoy más acostumbrada al Baku original que al Baku nuevo. Puede haber cogido el gato. Es que no me dio tiempo a mirar cuáles eran. LOL. ¿Cómo he conseguido un drop? LOL, Pepe, nice. Tú también, ¿no? Estamos haciéndolo a la vez. No sé, no me he fijado, o sea, no estoy prestando atención al directo. Bueno, entonces, como te Pero digo, es que les han básicamente. defendido, ¿no? Sí. Entonces, como te digo, básicamente de eso consisten las primeras dos películas de los Guardianes de la Galaxia. Luego los Guardianes de la Galaxia vuelven a aparecer en la de Avengers Endgame y todo eso, pero la verdad es que eso no aporta mucho a sus personajes, entonces es irrelevante. Es irrelevante. Y ahora sí, vamos a lo que nos conviene y a lo que se venía a hablar desde un inicio. Guardianes de la Galaxia Volumen 3 es la mejor película que ha sacado Marvel hasta ahora. ¿Por qué? Preguntarás. Muy simple. Es el curso de desarrollo de personajes que faltaba. Porque imagínate tú, tienes personajes buenos como los que te acabo de decir. Te acabo de decir cómo se juntaron, te acabo de decir un poco de lo que les pasó en su vida. Y puedes pensar que son interesantes, ¿no? Porque lo son. Pero nunca, nunca se indagó demasiado en ello. Y sobre todo, nunca se indagó en la historia de Rocket, Rocket. el mapache. Porque, o sea, bueno, LOL. chido, ¿no? Porque, bueno, Lo del o sea, mapache me ha dejado loco.
Sí, güey. Porque, o sea, no, chido, ¿no? O sea, el mapa. Peter Quill. Huérfano. Estúpida, no te anime la película, ¿no? No. Porque, o sea, por ejemplo, Peter Quill, ¿no? Ay, el güey, pues su madre se murió y le gusta la música de los 80. Y su padre resultó ser un dios, pero resultó que su padre era un dios malo que lo quería matar. Y así, ¿no? Chido, ¿no? Luego está Drax, ¿no? Que. Luego está Drax, ¿no? Que Drax resulta que era padre y tenía esposa y se le murieron ambas y pues pobrecito, ¿no? Está Mantis, que la verdad tampoco sabemos nada de ella, pero sí sabemos que ella es medio hermana de Quill, por lo tanto le debe doler la muerte de su padre también. ¿Qué más? Claro. Tenemos a Groot, que Groot no ocupa desarrollo de personaje porque es Groot. no lo ocupa. Luego tenemos a... O sea, vamos, que todo el mundo tiene desarrollo de personaje excepto Rocket. No sabemos nada de Rocket, absolutamente nada. Por lo tanto, se empieza a indagar en su historia un poquito más en esta película. Un poquito, literalmente nos cuentan toda su historia. Pero lo hacen de una manera que me encanta. Porque si algo conocemos de Rocket, es que el güey nunca habla de lo que siente. Entonces, por consecuente, el güey nunca siente. Entonces, por consecuente, te vas a morir. Ya, no me digas. Desapareciste bajo circunstancias vergonzosas. Entonces, por consecuente, pues nunca... ¿Por consecuente? Pues por consecuente, como Rocket siempre evade el tema, evade el tema de su pasado, pues no sería apropiado decir su pasado, que él de repente cambie su personaje por completo y empiece a hablar como si se tratase de una sesión de terapia, ¿no? Entonces este elemento me gusta mucho. Es que me pusieron quién sabe qué y dije que estoy acumulando cargas. Yo también estoy acumulando cargas, chinga tu perra madre, pendeja. Es que para acumular cargas necesitas matar minions. Justamente yo y Ness estamos acumulando cargas, entonces es como de que socorro. Bueno, vamos, ¿no? Entonces, como te digo, déjame silenciar a Nessa porque me está distrayendo. Entonces, como te digo, pues me gusta mucho esta, yo creo que es de las mejores partes. Las mejores partes de la película fue el final y cómo llevaron a cabo el mostrarnos la historia de Rocket. Lo hicieron muy bien. Porque tú imagínate que Rocket es un personaje que nunca diría lo que siente. Nunca lo haría. Es ese tipo de personas que no, sin importar todo lo que haga, nunca te va a decir nada sobre él o su pasado, ¿sabes? Entonces, el hecho de que lo hicieran de esta manera me parece muy bien, ¿no? Porque tú imagínate que en esta película... ¿cómo te explico? En esta película hay dos villanos. El primer villano es como el villano de juguete, ¿no? El primer villano es como el villano de juguete, ¿no? Porque tú imagínate que en otra de las películas de los Guardianes de la Galaxia, los guardianes se emputan a una civilización y esta civilización... Juguete, como has dicho. Sí. Lo digo porque es como un señuelo del verdadero villano. Entonces, como te digo, tenemos a este güey que te digo que en otra película de los Guardianes de la Galaxia hicieron emputar a esta civilización, y pues porque hicieron emputar a esta civilización, ellos crearon un monstruo que no es un monstruo, pero es muy poderoso para poder matarlos. Entonces este personaje en específico va al inicio de la película y los intenta matar, ¿ok?
no. ¿Cómo me han hecho eso, joder? ¿Cómo me han hecho eso? ¿Qué pasa? ¿No corro? O sea, ¿cómo se me han plantado tres justo detrás? ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo. Hay cosas de este juego que no entenderé nunca. ¿Cómo tenía a tres detrás? ¿Cómo ha ocurrido eso? Perdona, es que me ha dejado loquísimo. O sea, estaba en la base y de repente tengo a tres detrás, así, sin más. O sea, tenían tres salto. Es eso. Hay tres en el equipo contrario que tienen salto. Como Bastet. Sí. A ver. Solo uno tiene salto. Ya. No, dos. ¿Por qué me han metido tres habilidades ahí? O tres mierdas, o no sé qué mierda. Estando en la base además. ¿Qué se ha escapado? ¿Que no la emborracha con la última? ¡Continúo! No, ¿entonces cómo te digo? Sí. ¿Entonces cómo te digo? Este nuevo personaje, Bailos, intenta matar. Bailos intenta matar, ¿no? También me gusta mucho cómo llevaron a cabo el desarrollo de este personaje, porque nunca había aparecido, y a pesar de eso, y a pesar de ser un villano, lograron hacer que fuera... Mierda. Lograron hacer que fuera buen personaje, ¿sabes? Y eso que ni siquiera pasó más de que 15 minutos en la pantalla, estuvo bastante bien como lo hicieron. ¿Y esa pendeja por qué está haciendo doble carga? ¿Qué clase de bien estoy viendo? Supuesto. Un enemigo ha sido asesinado. Esta Morgana no deja robarme kills. Mataron un enemigo al más allá. Entonces, como te digo, Bailos intenta matar. Y la verdad es que casi lo logra. Pero aquí lo importante es que se nos presentan dos. Un nuevo concepto. Un botiquín que si te lo pones y lo activas, te va a... Ajá, un botiquín que si pones y te lo activas, automáticamente te va a curar, ¿ok? Oh. Sí, ¿verdad? Entonces, como te digo, pues se activa, ¿no? Y esto es importante porque, bueno, vemos que puede curar heridas, ¿no? Por ejemplo, cura el brazo roto de Mantis. Pero aquí va lo interesante. Cuando se lo ponen a Rocket, porque imagínate, tú a Rocket le pegaron un super rayo sónico de un putazo ahí de la verga. Sí. Le pegaron ahí un rayo todo super potente en el pecho y le ponen el botiquín para poder curarlo. Resulta que el botiquín no funciona. ¿Razón? Resulta que en su corazón tiene una... Resulta que en su corazón tiene como un interruptor que evita que pueda quitárselo y que lo puedan curar. O sea, básicamente si sufre daños y luego se intenta curar, ese interruptor va a detener su corazón. No jodas. Exacto. Entonces tú imagínate. ¿Del mapache? El mapache, sí. No olvidemos que el güey está genéticamente modificado, porque esto es a lo que vamos. Entonces tú imagínate que pues estos güeyes, los guardianes de la galaxia, al enterarse que su amigo se está a punto de morir porque no pueden detener, porque primero que nada le pegaron un rayo supersónico que tienen que curar la herida, pero no la pueden curar porque el bendito interruptor, si lo intenta curar, va a matar al amigo. Entonces tienen que encontrar el código para desactivar el ¿cómo se llama? El interruptor, ¿sabes? Entiendo. El objetivo se ha vuelto claro en la película. Encontrar el código para salvar a Rocket. Y aquí es donde viene lo que me encantó esta película.
en vez de decirnos la historia de Rocket directamente, nos ponen como la perspectiva de Rocket recordando su pasado. O sea, no, no se lo está contando a las demás personas, es él reviviendo su pasado. Y eso le da un toque muy de su personaje, porque no, los Guardianes de la Galaxia nunca se van a enterar de lo que nosotros vimos, porque Rocket nunca se los contó. Sin embargo, nosotros lo sabemos porque vimos la perspectiva de Rocket. Exacto. Y eso está muy en su personaje. Me encantó eso. Me encantó que lo hicieran de esa manera. Eso es muy Rocket, ¿sabes? Mierda. Eso es muy Rocket, ¿sabes? Entonces ya no nos empiezan a contar la historia de Rocket. Nos cuentan, primero que nada, vemos un montón de mapachitos pequeñititos. Así, esa parte casi me hace llorar, porque vemos a todos los mapachitos ahí bien juntitos y bien contentos. Sí, bueno, no, no los volvemos a ver, no te preocupes. ¡No! Entonces, como te digo, tal vez dejarías de bullear Stack si no hubieras hecho dos ítems con Stack, imbécil. Bueno, entonces como te digo, vemos a un montón de mapachitos ahí todos juntitos y todos bien bonitos. Todos bien cute. Mierda. Todos bien cute. Hostia, creo que vamos a remontar. Esto fue bien. Cuando haya retirada. Hay retirada, ¿verdad? Sí. Vemos ahí un montón de mapachitos bien cute. Y luego vemos. ¿Cómo dices mapachitos? Es que están bien bonitos. Pero yo dije, no mames, no me digas que los rusos mataron toda mi cara. Y no lo hicieron, pero estoy segura que lo hicieron. No sé si me van a entender. Sí. Pero bueno, el punto es que vemos a todos los mapachitos ahí y luego vemos cómo agarran a uno. Y ahí es donde nos enteramos que ese mapachito es nuestro Rocket, ¿ok? Agarran a uno y pues pasa lo que tiene que pasar. Experimentan con él. Nunca muestran qué experimentos hicieron con él, pero pues sabemos que están experimentando con él por los gritos y por las máquinas, ¿ok? Entonces, después de que se escuche todo eso, vemos como un después, vemos cómo lo lanzan a una celda. Y vemos que al pobrecito tiene una herida en el cráneo, o sea que le abrieron el cráneo. Tiene una herida en el pecho y pues tiene varias cosas, ¿no? Que tú dices, pobrecito, experimentaron con él, ¿no? Sí. Pero bueno, aquí lo importante es que vemos cómo termina en esta celda. Y en esta celda resulta que él no es el único animal en el que han experimentado. Resulta que hay otros animales ahí, otros tres animales. El primero que conocemos es como un... ay, ¿qué es? ¿Cómo se llaman estos animales que se paran en dos patas y son bien largos? ¿Dos patas? ¿Canguros? No, dos patas y son bien largos. Dos patas y son bien largos. Animal que se paran dos patas y son bien largos. Animales que se paran en dos patas y son bien largos. Sí. Retirada, ¿no? Dos patas y son bien largos. Hostia, pero ¿qué tipo de animal? Felino. ¿Puedes tener? Mamífero. Mamífero. Dos patas, lo puedes tener de mascota. Mamífero, joder, pero mamíferos hay muchos. Mangosta, nutria. Es que hay muchos que se pueden poner de peso muy largos. ¿Cómo que estamos locos? Pues, es que los planeta no deja de suicidar si es bien estúpida, no sabe jugar. No estoy haciendo este bicho. Venga, cuida. Entonces, como te digo, bueno, conocemos a este animal, ¿no? Ha sido asesinado.
que pues está también genéticamente modificado, ¿no? Vamos a decirle nutria porque no recuerdo el nombre, pero no es una nutria, ¿ok? Vale, o sea, pero es un tipo de animal de ese tipo, ¿no? Exacto. Es que hay varios, no sé, se ponen de pie. Quizá ganemos. Pues como te digo, conocemos primero a este de ahí. Mierda. Primero conocemos a este de ahí y vemos cómo le habla, porque pueden hablar, porque bueno, están genéticamente modificados, porque no podrían hablar, ¿verdad? Claro, claro. Lógico. Entonces vemos cómo se le acerca. Ay, 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 espérame. Se me ha escapado. Entonces vemos cómo se le acerca y es algo tipo de que no tengas miedo, ya todo va a estar bien. Luego vemos que también hay una nutria. Eso sí es una nutria, carajo. No, entonces no. Bueno, ahora sí, sí hay una. A ver, ¿sabes qué? Ahorita lo voy a buscar. Hemos ganado al final. Bestial. Se ha dado peor esta partida, pero también hay puntaje. ¿Cómo puta se llama este animal? Suricato. Sí, suricata. Ah, aquí decimos suricato o suricata. Suricato creo que decimos. Sí, suricata. Espera que voy a apuntar. LOL. Vale, 5 de victoria, interesante. Joder, mola mucho Baco. Me ha gustado más la primera. 1. 16 asistencias. Solo 3 muertes. 86 puntos. Guau, no ha llegado a los 90 y tantos. Siguen en cabeza los 4 guardianes. ¿Qué otros guardianes están en cabeza? Mm-hmm. Chulhu 99, Kuzembo 95, Atenea 87, Baco 86. Vale, siguiente mierda. Voy a ver este chidismo que me han dado. ¿Vas a ver el siguiente dios? Sí. Ok. Es que me han dado una recompensa, pero no sé en qué consiste. Viewer points, ¿qué es esto? Puedes comprar cosas en la tienda de espectador con eso. Ah, tienda de espectador, no sé qué mierda es eso, pero bueno. A ver, el siguiente is going to be. A ver, vamos a ver, lobby, esto está muy emocionante. ¿Qué Great Liga? 30. Tengo que irme al diosete 30. Tan tan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Uno de mis peores. Uno de mis peores. Lo vi, voy a sufrir. Lo ve. Erlang Shen. A ver qué recuerde a este. Lo tengo que jugar. ¿Qué le voy a hacer? Va a ser el último. De hecho, la clasificación de las dos primeras anteriores. Hubo peores que Erlang Shen. LOL. No, no quiero Erlang Shen. No gusta. LOL. Es mierda ese tío. Es un tío mierda. Ah, es un guerrero. Puf. Tiene un perrito. No me acordaba. Detectar debilidad, potenciamiento, daño. El tercer ojo de Erlang Shen se abre y analiza las fortalezas y debilidades del enemigo. Cuando se activa Erlang Shen, obtiene daño físico adicional y robo de vida en cada golpe. Su potenciador. También aplica una desmejora acumulable a los diversos enemigos que reduce el daño infligido a todas las fuentes. 3 segundos. Mientras está en tiempo de reactivación, los ataques básicos. Ahorita vengo, Pepe. Vale. Reducen el tiempo de reactivación de esta habilidad.
Vale, entiendo. As we fight, I grow stronger. Dos. Apuntalar. Erlangsen arroja una lanza que inflige daño a los enemigos, que impacta a los enemigos en el punto central de la habilidad. Son enraizados. Llegué y dije LOL, pero... No oye el LOL, no oye el LOL. Noté tu presencia, pero no el LOL. LOL, No, no lo lee. Tenía el micrófono apagado. Ah, entonces es difícil oírte el LOL. De pensamiento sí, sabía que estabas. Ah, al encender el micro. LOL. Vale, esto tira una lanza, hace daño. Bien. Circular, enrazamiento, daño. 3. 72 transformaciones. Lineal, potenciamiento, daño. Erlang se transforma en un bisón o en una tortuga. ¡Ah, ya estamos con esta mierda! ¡No! Y carga hacia adelante, haciéndose inmune a los lanzamientos por el aire y las ralentizaciones. Bisón. Inflige daño a todos los enemigos, deteniéndose en el primer dios impactado e incrementando su velocidad de ataque y movimiento durante 4 segundos. Tortuga. Consigue un escudo de salud que se potencia por un 75% de sus protecciones de objetos durante 12 segundos. Pero la tortuga también hace daño. Sí, la tortuga también hace daño. Tortuga y bisón. ¿Mukong? Pepe. ¿Qué? La habilidad 3. ¿Tú sabes cómo usarla para transformarte en cada uno de ellos? Sí, cuando te pones en el suelo sale cada uno. Sale una distancia y otra. Sí, entonces sí la sabes usar. Sí, sé más o menos que cambie, más o menos. Ah, bueno. No, de hecho, mira, voy a ver el vídeo. No me lo iba a saltar. No sé qué era buena puntuación. Es que hay tanta diferencia con los guardianes. Los guardianes arraso, macho. La primera de Baco ha sido genial. Bueno, sé que no le apetece coger el billete. Ahora. A ver. ¿Sabes en qué caí en cuenta? ¿En qué? Que hoy solo he comido huevo y ni siquiera me lo acabé, ni un hot dog. Pero Lobby, ¿tú no comes nada? Ya, me acabo de dar cuenta que no comí nada hoy, por eso fui por un pan. Es un pancito. Oye, ¿y tú qué haces? Si hace mucho viento, vuelas. Me estaba sintiendo mareada. Dije, ¿por qué me estaré sintiendo mareada? Ah, sí, claro. Me pregunto por qué. Lo vi, es que entras ya en un estado de felicidad suma y absolutamente despreocupada. No, güey, lo que pasa es que en las mañanas me da... Tengo náuseas. Me dan náuseas en las mañanas. ¿Todas las mañanas? Entonces, sí, me dan náuseas. ¿Pero durante todo el día o un rato? En la mañana nada más. Entonces, si en la mañana... como algo que me da náuseas y no me lo acabo, lo que resta del día no puedo comer bien, porque ya me da náuseas todo. Ay, caches, Lobby. Y justo en la mañana, adivina qué, mi papá me obligó a comer huevo, que ni siquiera estaba cocido, y obviamente fue como de que, no me lo acabé, no comí, lo que resta del día, y ahora estoy muriendo lentamente. Vaya por Dios, Lobby. Oye, una pregunta, una doble pregunta. Van juntas. ¿Y a tu padre le gustó la película y tu madre la entendió? Digo, no les pareció tan fascinante como a mí, pero a mí me encantó. Ah, pero tu madre la entendió, no preguntaba. No. La última.
9 vueltas divinas, la ulti de este pavo. Erlang Shen provoca a los dioses enemigos cercanos y obtiene mitigación de daño. Ah, la provocación está de mierda, ya. Y obtiene mitigación de daño durante los siguientes 4 segundos. Después, si Erlang Shen se mantiene con vida, será curado por una cantidad base. Yo, es que esto es una mierda. O sea, es venir aquí a ver si me matan. ¿Y qué suele ocurrir? Que sí, que me matan. Vaya mierda. Perro celestial aullador. Erlang Shen golpea a un enemigo con un ataque básico. Su perro también la hará con un 5. Creo que no voy a utilizar la ulti, ¿eh? O usarla defensivamente. Defensivamente, ¿no? Sí. O sea, cuando esté a punto de morir, lo utilizo, ¿no? Sí, sí. Vale, en los daños del objetivo solo informa contra dioses y súbditos. Vale, en realidad es su único escape. Bueno, no, porque con la tortuga también se puede pirar. Unos potenciamientos, que esto es mierda. O sea, este potenciamiento solo sirve si doy con el poder físico. O sea, y como tiene distancia corta, apuntalar la lanza. Vale, la lanza es de lo más decente. O sea, circular, danza. Danza, digo, lanza. Y el... Venga, va. Me da igual, si es que este personaje no... Que haya suerte, que sea una partida fácil y pueda hacer algo. Si no... Vale, utilizaré la ulti para... Si las mañanas me dan náuseas y no como algo que no me dé náuseas o evito náuseas, se me quedan todo el día. Ay, ahora no puedo comer en paz por eso mismo, qué divertido, ¿no? ¿Eso te lo han mirado médicamente? ¿O? No, pues... No. Lo de las náuseas, quiero decir, pues... Pero normalmente tú sabes lo que comer o algo así para prevenir eso. Es que ni siquiera sé por qué me dan náuseas. En primer lugar, si le digo a mi mamá, va a decir: ay, es por todo el dulce que comes. Y lo dice como si comiera todo el día los pinches putos dulces, ¿verdad? Ya, no sé, hombre, a lo mejor tendré que mirarse eso médicamente, no sé. Ya. No es normal ser nauseabundo. No, nauseabundo es distinto. Nauseabundo es que provoca náuseas. Es que no son náuseas de que me despierto yo y qué ganas de vomitar. No son náuseas de que cuando estoy comiendo me empiezan a dar náuseas y ya no puedo comer. ¿Qué silencio? No, me quedé pensando dos cosas. El problema es que ya era pensar dos cosas a la vez y ya... O sea, por un lado lo que estabas diciendo, ¿no? Sí. Y por otro lado, estaba, como estaba viendo los potenciadores, me había puesto, estaba viendo que los daban, estaba pensando, ahora van a dar un potenciador de skins con este personaje que me la bufa y encima no va a dar tiempo. Y ya con esas dos líneas de pensamiento a la vez, pensando, que me quedé pensando como, ¿sabes? Lo de las náuseas y tal. Sí. Pues por eso me quedé en silencio, ¿no? No es, dos líneas de acción a la vez, ya de pensamiento, Pepe ya... No está. Entonces... No, ¿y has mirado en internet por qué se produce eso? A ver, náuseas, ¿por qué? Por comer. Náuseas por... a comer. Mañanas, pon mañanas. O sea, a lo mejor tiene que ver. A ver, pon, ¿qué pongo? Puse, ¿por qué tengo náuseas por comer? Sí. A ver. Pero suele ser por la mañana. Por la mañana. Porque por la tarde no te pasa casi nunca, ¿no? No. Por la mañana. Náuseas matutinas, ¿qué? A ver. Matutinas es por la mañana, exacto, eso es. A ver, las náuseas matutinas ocurren durante el embarazo. Ya, bueno, eso claro. Te lo iba a decir yo, digo, pero me es que está un poco hacer el chiste, digo, supongo que no tendrás un no, rorro, un bebito dentro, ¿no? No, güey, no. Y consiste en tener ganas de vomitar. A ver, ¿dónde está esto? Espérate. No, si te está hablando del embarazo fuera, eso no vale. A lo mejor tienes, sí. A lo mejor tienes embarazo psicológico, de un gatito o algo. ¿Qué dices? Hay embarazos psicológicos. Y le pasa a hombres, ¿eh? Le pasa a hombres, tienen embarazos psicológicos, les engorda la tripa y tienen síntomas de embarazada. Pero no están embarazados, ¿eh? Se llama eso, embarazo psicológico. Si quieres lo puedes buscar, es gracioso. Sí, sí sé qué es. Embarazo. A ver. ¿Eres medusa, no?
Sensación desagradable e inminente de vomitar es lo que más bien define las náuseas, que suelen ser... Ay, Dios, no puedo leer mi trasero. A ver, quita. Uy, me he apartado, para no cogerlo. Este daño sí me viene bien, ¿no? Como correr, ¿no? Daño no. Ya, pues lo he cogido. Se lo he quitado a Persephone. He hecho mal, ¿no? Pues Persephone debía haber agarrado el azul, así que... No, Persephone no ha agarrado nada. Ya, pero pues ya se lo cogió. Tortuga, macho. La tortuga de mierda. ¡Uy, joder, estoy jodido! ¿Y qué hace otro aquí? ¿Qué hace otro ahí? Me cago en la puta polla, ¿no? ¿Sabes? Una cosa que me despista mucho de este juego es que, claro, eres guerrero o tanque. Bueno, guerrero no lo voy a comentar. Pero bueno, sí, también. Eres guerrero, guardián. Y como tienes más vida, fuerzas más. Por eso me olvida que al principio no tengo tanta vida, ¿sabes? Mira. Hostia, bien, bien. Espera, ahora estoy jodido, porque me están haciendo de todo. Me están metiendo de todo menos miedo. A ver, voy a probar. No mames, se estima que las náuseas y los vómitos crónicos afectan al 2.2% de la población adulta. ¿Al cuánto? 2.2%. 2.2%. Bueno, es bastante, ¿eh? 2 de cada 100 es bastante. Sí. No es moco de pavo. A ver, en la mayoría de los casos no se considera una enfermedad, sino cuando se considera náuseas una enfermedad, sino más bien un síntoma. A menudo pueden ir acompañados de dolor de estómago, falta de apetito, incluso fatiga. Es que mi falta de apetito ocurre porque tengo náuseas. Ya. Es que en tu caso es como al revés. La situación es como al revés. Entonces, tú imagínate que por no comer, luego me empiezo a marear. Y me la paso mareada todo el día porque adivina quién no puede comer, ¿no? Sí. Sí, no, sí, te entiendo. Estoy jodido. ¿Quién tuvo Persephone? Yo. No creo que la maten. Ni de coño. Okay. No me gusta nada esta mierda de Dios. He caído en una trampa, lobby. He caído en un cepo de Junkrat. Ya estoy tan acostumbrada a estar mareada que te digo que no me di cuenta hasta que entraste, hasta que dije, un momento. Es que estoy mareada. Ah, pues si no necesito. A ver, déjame seguir leyendo esta cosa. Que tengo que bajar la página. Para bajar la página tengo que salir del Smite. Bueno, ¿verdad? Debo seguir ahí, la verdad. No, por ser. Aquí lo que yo necesito saber es por qué tengo náusea. Maldita página, no me tienes que escribir que son náuseas y yo sé que son náuseas. Ha sido asesinado. Hostias, qué mal, se me dio una tortuga ahí. Buen lío ahí, Va a morir el... la Persephone. Tanto demasiado. Se escapan en masa, hijos de puta. Son cabrones y peligrosos. Hola, Nate.
Hola. A ver. Eres una neicita. ¿Cómo dijiste los...? A ver, bebé, escucha. Enfermedad por reflujo gastroesofágico. No, aquí te entra eso. Te entra como reflujo. Como si te subiera un ácido arriba. No, solamente siento náuseas, no puedo comer. Se me hace muy complicado comer porque siento que vomita. Y eso me quita el apetito. Pues eso está claro. Yo lo veo claro. A ver, no, páncreas. ¿Puede estar asociada a la bulimia? No. No. Bulimia es comer mucho y luego vomitar, ¿no? Sí, algo de eso. Uy, me lo he matado. O sea, digo, tampoco dejaría un desorden alimenticio ahí sin ignorar, ¿sabes? O sea, no deja de ser una opción, ¿sabes? Pero si algo estoy segura es que no es anorexia o bulimia. Sí, por lo que veo. A ver, es que porque, perdí. O sea, la anorexia y la bulimia... La bulimia es vomitas y... comes y vomitas. La bulimia es eso. Anorexia es que tú... Ya, pero fíjate, comes y vomitas. De alguna manera a ti te entran náuseas al comer. Al comer, sí. Podría tener que ver, ¿no? ¿Manda, perdón? Podría tener que ver. Sí, no estoy descartándolo, ¿eh? No lo estoy haciendo. Pero es que yo lo que estoy tratando de decir es que no asocio, ¿sabes? No logro asociarlo a ninguna de esas dos. Entiendo. O si es que hay más, ¿cómo se llama? Trastornos alimenticios que solo esos dos. Pero bueno, esos dos son los más populares, ¿sabes? Ahorita si quieres busco trastornos alimenticios. No, porque a lo mejor no tiene que ver con eso. ¿A lo mejor? Aparte de lo general, del síntoma. A ver, tenemos pancreatitis. Aparece cuando hay una inflamación en el páncreas, lo que puede causar problemas digestivos. El páncreas secreta enzimas para ayudar con la digestión y se le ha ido acompañado del dolor abdominal de espalda. Sí, no, eso no tiene nada que ver. Úlcera péptica. Surgen cuando se forman llagas abiertas en el revestimiento del estómago o del intestino delgado. Suele aparecer dolor de estómago entre comidas, así como hinchazón, acidez y sensación de saciedad. ¡Toma! No. Maté a otro. Afecciones psicológicas. Desórdenes de ansiedad. Ah. No, pero a ti te pasa... Te pasa como normal, bueno, tampoco lo descarto. Tienes ansiedad siempre, ¿no? No, mi ansiedad ocurre por... ¿Por qué ocurre mi ansiedad? A ver, espera, déjame pensar un segundo. Let me think for a hot second. Ansiedad social, ansiedad por exámenes o algo así. Exacto, por... Por exceso de trabajo. También me da por tomar, por ejemplo, Coca-Cola. No sé por qué me da ansiedad eso, pero me lo da. Buena partida con el Shen, creo que le estoy cogiendo el punto. ¿Me da ansiedad? Creo que va a tener que ver la ansiedad. Mira, déjame te explico por qué. Me da ansiedad cuando siento que me voy a enfermar. ¿Sabes de qué? Oh, me voy a enfermar de algo así bien cabrón. Y me empieza a dar ansiedad. No sé si me voy a entender. Sí. Y aquí es a lo que voy. No. No, se me escapó de matarme, por Dios. La ansiedad de atragantarme con la comida y eso hace que me den náuseas y por consecuente pierdo el apetito. Pero claro, pero eso sí conoce. Exacto, pero es que a mí me da mucho miedo atragantarme. Desde que me pasó lo de que me atraganté con el agua. Sí, pero eso fue hace cuánto. Hace como un año y medio. Pero tú tenías de esto antes. Antes de eso. No lo tenía desde antes. O sea, ¿desde cuándo tienes esto? Las fechas coinciden con ese incidente. Ah, no tenías nada de esto, tú no tenías. No. ¿Estás ahí? No tenía nada de esto hasta que me pasó eso. Porque si me pongo a pensar, las fechas sí coinciden. ¡Hijos de puta! No me esperaba eso, me echaron trampa. Alboroto.
Sí, no creo que va o sea, a ser. Pero a mí me suena que eso lo tienes desde antes. No. Si antes me daban náuseas era porque no pero, sé de seguro. ¿Pero desde el principio? ¿Desde que estás aquí? Desde el principio tengo náuseas seguro. Hace 3 años. Segurísimo, porque yo no me recuerdo suena que sí, eso no me suena a algo nuevo que puede ser yo, sino que siempre me han pasado cosas. Yo desde que te conozco casi. Bueno, continuamos. Afecciones psicológicas, desórdenes de ansiedad, trastornos de la alimentación, depresión o depresión pueden causar náuseas constantes. Ay, la tortura de los cojones. Me he puesto en riesgo. ¿O qué? Coño, estoy pillando un poco de punto al Erlanchen este, ¿eh? Vale. No. Cálculos biliares, a ver. ¡No! ¡Oh, se ha escapado! ¡Se ha escapado porque no han parado y muero yo! Eso lo odio. Eso lo odio. Eso lo odio. Eso no es justo, me cago en Dios. Triple eliminación. Los cálculos de la vesícula biliar pueden causar dolor de espalda. Sí, no, nada que ver. Cálculos de dolor de espalda. Sí, nada. Embarazo. Uy, claro, sobre todo. Sí, yo creo que eso sobre todo. No sé cómo mataba a otro, te lo juro. No entiendo. Bueno, me he cargado a otro, macho. He hecho 5 kills. Qué fácil. Me están tirando miedo. Muy fácil. Se va a escapar ese jefe, no me lo puedo creer. Uy, cuidado, Pepe, cuidado. Sal de aquí, sal de aquí. Fuck me. Demasiado muero con este hijo de puta, demasiado. 5 muertes ya. Un aliado. Oh Dios, estoy lejos. Ay, se han curado, se han curado. Se han metido ahí algo de defensa mágica, ¿vale? Tras un procedimiento quirúrgico, tras recibir quimioterapia, claro, ¿no? Dios. Estoy mortísimo. ¡Qué hijos de puta como matan, eh! 6 muertes, es ya más de lo que puedo desear. 6 putas muertes, coño. ¡Hostia! ¿Cómo ha muerto 13 nuestra Bastet? Perséfone. Ciertos medicamentos, factores neurológicos, dolores de cabeza frecuentes y ataques como migraña en aumento. Los tumores. ¿Mande? Los neurológicos con tumores. No. Algunos tipos de cáncer. ¿Gastro qué? Gastroenteritis. ¿Suele ser la causa? ¿Lo que pasa? Lo que pasa es que estás buscando síntomas que tienen náuseas. Eso tiene todo, hasta una indigestión tiene náuseas. Tienes que ver como única causa. Es que es la única causa, algo que solo tenga eso. Pues si quieres investiga de todo. Joder. 7 putas muertes. Tienen un Zeus, ¿no? El Zeus es mierda, ¿no? Sí. Joder, qué putada, lo bien que iba esta parte. ¿Se han rendido? No, no se han rendido. No. Lo bien que iba.
lo bien que iba y se ha ido a la mierda todo al final. Iba súper bien. Pero claro, es que seguro que no van a decir que es que había, es que nos ha hecho perder una mierda, que la han matado mil veces, han fideado. Creo que alguien ha muerto 20 veces. ¿Dónde está? ¿No quieres buscar tú? No sé cómo buscar, sí, puedo buscar ahora, espera, a ver. Déjame que apunte el marcador, que ha sido una putada. Hemos estado lejos de ganar, ¿no? Es que sí, ha muerto 15 veces esa Perséfone. Nos ha jodido la partida. Ya. Qué putada. Y me he hecho 5 kills, estaba tan contento, sí, iba muy bien la cosa. 0 de victoria, 5 kills. Pero claro, me han matado 7 veces, pues a tomar por culo. Menos 7. Es una putada eso. Bueno, se ha sacado la mejor puntuación en el pobre este. 9 y 7 tenía antes. A ver, voy a buscar. Espérate un segundo, vamos a investigar. Es una putada. No me joden las patrullas que estás disfrutando bien y se les dan la vuelta o se rinden. A ver, lobby. ¿Qué le pasa a lobby? LOL. Efectivamente, Love, Victoria Pedretti está muerta, al menos en Print 5. Nunca se sabe con esta serie. No, esto no es. A ver, náuseas por la mañana, pone. No, por la mañana al comer. Náuseas al comer. No vamos a poner. Alergia a los alimentos. ¿Nani? ¿Doy alimentos? Tú me decías que había alimentos. Sí, yo sé que tú comes extraño desde el principio. Desde el principio que hablábamos de estas cosas. Hace 3 sí. años. Cosas que no, la leche, por ejemplo. ¿Sabes? Sí. Tú ves leche o queso o cosas así y ya te dan ganas de vomitar. Sí. Y eso no es del miedo a atragantarte. Eso lo puede haber agravado. Problemas comunes que pueden causar muerte y vómitos incluyen alergias a alimentos. Alergia puedes tener a algunos alimentos, ¿no? La leche, el tal. No, no tengo alergias. ¿Eh? No tengo alergias. No tienes alergias. Infecciones estomacales o intestinales. Como la gastroenteritis vírica epidémica. Eso es muy raro, ¿no? O la intoxicación alimentaria, tampoco. Devolución de los contenidos estomacales. Alimento o líquido. También llamado reflujo gastroesofágico. Oh, joder. Náuseas al comer. A ver. Hostia, náuseas al comer en adolescentes. Dos causas. Las náuseas al comer podrán ser causadas por una enfermedad causada por virus, por ejemplo, enfermedad viral del estómago, gastroenteritis. Ya, pero esto es algo muy puntual, ¿no? Gastroenteritis no está siempre. Intoxicación alimentaria igual. No. A ti te pasa siempre. ¿Cómo controlar las náuseas de la ansiedad? ¿Manzanillas o jengibre? No lo sé, ¿eh? No, ¿ves? Las náuseas del momento por una gastroenteritis viral suelen comenzar. Eso es que tienes gastroenteritis, pero eso no es, porque eso es algo puntual, es como un catarro. Tú no tienes siempre eso, o sea que eso descartar las náuseas del momento por intoxicación por alimentos, igual. Si te intoxicas por alimentos es algo puntual, no estás intoxicada con alimentos todos los días. Vaya mierda esto. A ver, náuseas al comer. Náuseas al comer en la mañana, a ver qué dice aquí. Se desconoce las causas de la causa de las náuseas matutinas. Los cambios hormonales pueden influir. En raras ocasiones una enfermedad no relacionada con el embarazo, con la enfermedad de tiroides o de la vesícula biliar, puede causar náuseas o vómitos intensos. Enfermedad de la tiroides o de la vesícula biliar.
o algo así. ¿Qué, perdón, repite? ¿Hola? En raras ocasiones, o sea, para empezar, se desconocen las causas de las náuseas matutinas. Los cambios hormonales pueden influir. Claro, porque claro, náuseas matutinas, que debe ser que te levantas con náuseas, no después de comer. Es que es peligroso de buscar, claro. Es justo antes de comer. ¿Antes de comer? Sí. ¿Antes de comer? Antes de comer. Entonces sí. Es psicológico. Sí. Es psicológico. Por eso te si es antes o otra cosa que empiezas a comer. A ver, ¿qué pasa si te dan náuseas al comer? Si te encuentras mal después de una comida y sientes náuseas o ganas de vomitar, dos de las causas más comunes de referencia a una posible virus estomacal o tal. Antes de comer. ¿No? Sí, exacto. Náuseas antes de comer. Ahora sí que hay de esto. ¿Por qué cuando me dan... ¿Cómo me dan ganas de vomitar? ¿Cómo no? Los problemas comunes que pueden causar náuseas y vómitos incluyen alergias a los alimentos. Joder. ¿Como un poco y me dan náuseas? No. Náuseas por comer. Cuando como, es que es cuando como. Es, yo conmigo es antes. Antes, al ir a comer, ¿no? Sí. ¿Pero te pueden dar náuseas o no? O sea, la comida. Ya. Depende. Depende muchísimo. Incluso si es un alimento que me gusta mucho, me puedo dar náuseas, pero depende del día. Náuseas antes de comer y después de comer. Esto es un documento médico, parece. A ver, información adicional. Siento hambre y se me antoja la comida normalmente, pero al tener hambre siento náusea y tras comer igual. ¿Algo así? No. No sé por qué pudiera suceder a esto. Padezco gastritis y también algo de ansiedad. Hombre. Trastornos de la vesícula, reflujo gástrico, embarazo. Bueno, recomendación que acudas a un médico. ¿Lo han dicho aquí? Yo qué sé, vamos a jugar, no sé, ni idea. ¿Qué fue eso? ¿Eh? ¿El qué? Ah, ya vi. No, nada, nada. Es que de repente escuché una risa y era Nate y dije, ah, caray. Ah, qué susto. Qué putada, me lo está pasando. He hecho 5 kills, con este pavo. No está mal. Mira, se lo comentaré a mi mamá, pero mi mamá va nuevamente solo atribuirlo a que... ¿Qué comes mucho dulce? Y la verdad es que no lo hago. O sea, yo evito comer demasiado dulce por lo mismo, porque sé que me puedo enfermar si como un chingo de eso. Tu madre es una evadidora de problemas, ¿eh? Ya. Es todo puede ser por cualquier tontería. Me estoy muriendo. Nah, eso es que tienes agujetas de ayer que hiciste deporte. ¿Sabes? No, güey. No, es que... Ya no tengo ganas de comer. Es porque te la pasas todo el día en la computadora. Eso te afecta. Dios. Como cuando le dijiste que creías que tenías, ¿no? Y se rió. Sí, ¿no? Bueno. Ajá. Como si eso fuera imposible, ¿no? Si le has contado el mejor de los chistes del universo. Sí, güey. Pinche Miss Ghost Tracer de mierda. No selecciona personal. Hijo de puta. En plan, ¿tú cómo vas a tener eso? Ya. Yeah. Es que hay madres que se preocupan por lo más mínimo y hacen de todo un mundo, y madres que es todo lo contrario. Minimizan todo. ¡Me muero! Anda, venga, hombre, esos que te han saltado mal las espinacas. Bueno, no he comido espinacas. Pues da igual, del aire. Pero si no puedo respirar. ¡Mamá, me muero! Que no, eso se te pasa enseguida. Uy, pues no se le ha pasado. Hablaba en serio. LOL, tendré que tener otro hijo. LOL. Lo que es la vida siendo como es. Qué cosas, ¿no? Güey, pero es que luego, si le digo a mi papá exagera todo. Tu padre sí te lleva al médico, ¿no?
Sí, digo sí, pero luego mi mamá se va a enterar y mi mamá va a decir, pero es que no pasa nada, seguro es porque comes mucho dulce. Dios mío, es un problema eso. Ya, no me digas. Dime algo que no sé. Ya. Estaba disfrutando mucho la partida anterior, lobby, pero se jodió todo. Estaban fideos y por eso morí también demasiado, claro, demasiado fácil. No mames, nadie está seleccionando personaje. ¿Qué pasa? Bastardos, ¿no? Es gentuza. Yo, una de las cosas que más odio de la salud, y de verdad, lo odio. Sí. Es que todo tiene los mismos síntomas. Tú dices, dolor de cabeza, joder, ¿por qué llevo 3 días seguidos con dolor de cabeza? Busca. Tienes desde algo emocional que te está afectando hasta cáncer de hígado. Todo. ¿Sabes? Sí. Entonces dices, ¿cómo coño voy a saber lo que tengo si todo tiene los mismos síntomas? Y luego vas al médico, que es una cosa que yo odio. Y dices, yo no tengo inconveniente en ir al médico. Lo que tengo inconveniente es que me mareen. Vas al médico, tómate esto. A las 2 semanas vuelves. Me he tomado esto y no hace nada. Vale, pues tómate esto otro. A las 2 semanas vuelves. Bueno, vale, pues ahora te voy a mandar al especialista. Otro mes. Al mes vas al especialista. Tómate esto. Tampoco. A las 3 semanas. Dices, coño, yo iba al médico una vez para curarme. No todo este proceso de que he ido 7 veces y al final se me ha curado solo. O sea, o sea, hay cosas que sí, ¿no? A lo mejor te haces un análisis y dices, mira, pues mira, esto está claro. Pero todo lo que no sea eso, ¿sabes? O sea, todo lo que no resuelva un análisis, la has jodido. Es que puedes ir por un catarro y te recetan cualquier mierda y tienes cáncer. Es que, ¿sabes? O el sistema, un mono, yo qué sé. De verdad, es eso de... O sea, realmente la medicina está... No entiendo por qué, pero está bastante al alcance de un curandero, ¿eh? Que es adivina, ¿no? LOL, cobra nuevos aspectos de crossover. Oh, cómo mola esa chica. Tiene gafas como tú. LOL. Tú, por eso te digo, hemos estado un rato buscando los dos. Y no, habría que ver la bulimia. A lo mejor un grado de bulimia o algún aspecto de la bulimia, no lo sé. Es que sería cosa ir al médico, pero es que ya, te digo. Ya. Y tú no puedes ir por tu cuenta, ¿verdad? No. No, claro, qué tontería, digo. Las tonterías que digo. Bueno, a ver. Podría intentar hablarlo con mi madre, pero es que tío, me va a decir lo mismo. Ya. Yo creo que esta ya trae, por cierto, se me olvidó. ¿El qué? ¿Qué pasa? Esta y otra. Dos más. Yes. Indeed. LOL, Erlang Shen, yo lo estaba disfrutando la anterior. He disfrutado mucho la primera, de Baku. Sí. Y esta hasta un momento de la partida en que estaban tan fideados que ya han muerto un montón de veces. Ha habido un momento en que no moría, estaba bien, encima mataba. Pero luego ya estaban tan fideados que mataban con mirarte. Y además había un Zeus. Había un Zeus, que es el que me ha matado 2 o 3 veces al final. Que Zeus en la arena debería ser ilegal. Sí, ya me he acordado que dices eso tú. Que está demasiado roto. Rara es la partida en que haya habido un Zeus al otro lado. Que hayamos ganado.
A no ser que fuera muy malo, claro. Sepi. Pero si es medio bueno, se acabó. ¿Qué mierda es esto? El piojo ese con alas. ¡Cupido! ¡Hostia, qué skin de Cupido! ¡No me jodas! Está chida, sí. No sé, se me ha ido un poco la olla. Es curioso esto de los bufos porque el nuestro es el que está a la izquierda, cuando podría ser el de la derecha. Pero es un consenso entre jugadores. Siempre es el que va a estar, siempre es el que va a estar a tu izquierda. Sí, pero eso lo han decidido jugadores. ¿Sí? No, es una cosa. No. Es como en Conquista. Al inicio también seleccionan las rotaciones dependiendo de lo que se debe hacer y hacia dónde debes de ir. Lo deciden los jugadores, pues. Y se vuelve regla universal. Cosas extrañas. Ocurre lo mismo en el LOL, ¿eh? Hostia, es que mierda ha hecho la tortuga. Oh, estoy muy lejos de conseguir a alguien, Estoy pensando si decirlo o no. ¿Lo digo o no lo digo? No puedo probar, mejor hay algún cambio. No. Morí. Jefe, de verdad. Te hace doble eliminación. Cago en toda su puta madre. Deflect every arrow, dull every blade. Estoy de no. En general estoy jugando mejor con los dioses, en el sentido de que rápidamente me hago un poco con sus habilidades, no son los desastres del principio, pero se nota la falta de práctica con los dioses. Esa muerte, por ejemplo, se ha debido a eso. Nuestro lado. Se va a escapar. Se va a escapar un montón de gente. Escapa, ¿cómo jode que se escape? ¿Ya nos vamos a comprar o qué? Es que el problema es que me dan náuseas en la mañana, ese es el problema. Claro, eso mezcla entre náuseas en la mañana antes de comer. Y cuanto se acerca el momento de que tienes la comida delante, más todavía. Exacto. Eso es la cuestión. Hombre, a lo mejor puedes aprovechar. Esto sería interesante. No sé si podría servirte si no haces subterfugio. ¿Qué cosa? Espera, mira que se nos acuerda que esto podría ser. Ha salido la tortuga y no quería eso. ¿Comprar o qué? ¿No va nadie a comprar? Entonces no me voy. No sé, imagínate. ¿Tienes que ir al médico para algo? No. Imagínate que vas a tocarlo de las manos. Y ya que estás en el médico, aprovechas. ¿Sabes? Es que yo me voy al médico por la dermatitis. Ya, por algo, pero por algo que tengas que ir. Es que te vas por un catarro, ¿no? Ya que estás en el médico, comentas el tema. Bueno, por cierto, ¿sabes? No, es que no voy al médico. Cuando me pego un catarro, mi mamá automáticamente me da algo. Cuando voy a... No sabes, no... No voy al médico. No, joder. O sea, es cuestión de intentar... ¿Y no hay un momento en que se vaya de viaje tu madre, como hace tu padre? No, mi madre no. Para que tu padre te lleve a urgencias. No, mi madre... Es el que se preocupa. No, mi madre es mi protector de carne. Hostia, tu madre. Mátame a uno de los tuyos. Cuestión de convencerla a ella. ¿No?
¡No mames! ¿Hola? ¡Hostias! ¿Qué te pones ahí? ¿Tontos? Esta partida es jodida. ¡Oh, Dios! Es como que tengo mala suerte. Es que animal, me acabo de estresar por alguna razón y ahora estoy jugando mal. ¿Qué te acabas de? Estresar y ahora estoy jugando mal. No te estreses porque no es grave. Es algo que te ocurre a diario. O sea, tranquila, no tienes que ir mañana a urgencias. ¿Es algo que te ocurre? Bueno, ya lo que me preocupa es que me esté dando náuseas todo el pinche puto rato. Y que luego y por consecuente me mareé y ya no puedo comer bien todo el día. Yo empezaba a comer un bendito huevo y un bendito huevo, un puto hot dog que ni siquiera me acabé el huevo y el hot dog ni siquiera me lo acabé seguido. Entiendo. Madre, de planteando el terreno y ya está. Pero oye, ¿esto qué tal? Que no sé qué. Están mirando en internet. No lo sé. Ahí conoces a tu madre. Como... Darle preocupación es decirle que me estoy muriendo. No me he explicado mal. Ya. ¡Mierda! Sal de ahí. No, Pepe no pudo salir de ahí. De todas formas, esta partida es basura, ¿eh? This partida es trash. This game. This fucking game. Han matado a uno, nada más. O lo que sea, a lo mejor la partida cambia, que esto ya me lo ha enseñado Smite algunas veces. Pero vamos mal. Cambio si alguien se fidea. Por ejemplo, yo. Con los compañeros que nos traemos, no. Afrodita como Mercy, depende muchísimo de los compañeros. Hostias, solo quería escapar. Me ha salido todo mal. No, y luego aparte el equipo central está muy coordinado, creo que van a estar en grupo. Sí. Ahí hay algo que está claro. Sí, no, creo que sí están en grupo, Yo lo empecé a pensar cuando vi que traían la misma skin del mismo evento. Ah. Sí, esta partida no vamos a hacer nada. Bueno, yo lo voy a intentar, me sirve de entrenamiento con este hombre y a lo mejor la anulo. Partidas más mierda que mi vida. Vamos, no te preocupes. No lo pasa nada en tu madre. Aunque la veas más abierta. A ver si tema. Que me encanta eso como reacciona tu madre. ¿Cómo, perdón? Que me encanta como reacciona tu madre. Será porque juegas demasiado videojuegos, ¿no? Ya. Yeah. Pero sí puede ser algo psicológico de pequeña, porque ese tipo de cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, de pequeño niño, hablo niño. No con 14, 15 años que yo ahí empecé a comer como una puta bestia, pero no te puedes imaginar cómo comía yo. No te lo puedes imaginar. Y estaba súper delgadito, pero comía lo que no está escrito. Pero de pequeño era súper maniático. No hay que les mate. He muerto entre cuatro. Está lindo, Sí.
esto es horrible. No sé, bueno, tomando con calma, sé lo que es y probablemente esto ni lo cuente, o sea. Esto no es que sea anulable. Es raro que haya una partida así. Es muy puede que la última. Acercarte es morir, ¿eh? Acercarte es morir. Tengo un puto perro. Tengo un puto perro que me está jodiendo. No sé cómo escapo de ese perro. O soy yo. No sé cómo han llegado. No sé cómo han llegado hasta ahí. ¿Qué? Hostia. Hemos matado a dos enemigos. De 17 a 2. Yo creo que está o entre alergia a algo que no sabes. No tengo alergia. Esos fuegos que hay en el aire, ¿cómo los sacan? ¿Quién es? ¿Quién los tira? ¿Qué tiras aquí? Ah, la estrella ya está muerta. Los putos fuegos esos del suelo, ¿quién los tira? ¡Ey, Kukulkan! ¿Kukulkan? Yo juego a Kukulkan. Es una skin, es una skin, es una skin. ¿Ah? Juego a Kukulkan y no tiene tanto de eso. Vale. Vamos contra otro. Hostia, mira, ahora estoy jodido yo. ¿Vale? Triple eliminación. LOL. Me voy, estoy muy jodido. ¿Cómo hemos podido matar de golpe a tantos? ¿Qué ha ocurrido ahí? Nuestro Cupido. ¿Cupido? Ajá. Me gusta que me siga un perrito. LOL, Afrodita me da. Me ha tirado un brazo. Me ha tirado una cadenita. ¡Toma! No, pero te lo he puesto ya luego. Interesa esa mierda. Hostia, ¿que remontamos? No, no. No. Ya, pero hemos hecho 7 kills. Y intervenido en 6. Asistencias. Thank you.
muerto, pero yo también. Mierda, yo también. A true tool of war. ¿Te has quedado preocupada? No. ¿Ah? Estoy pensando cómo decirle. Ah, estás maquinando, ¿no? Sí. Que tendría que sonar muy, muy preocupada. ¿Qué es eso? No esperaba salir. ¿Qué jodido? Hostia, Nacho, pero justo meto eso ahí. ¿Estoy idiota? ¡Hostia! ¡Te escapo! ¡Te escapo! Milagroso. Oh, me queda hasta 1500 aquí. ¡Pega una araña al culo! ¡Lol! ¡Solo una araña al culo, dice! O sea, en esta partida son dos puntos. Yo creo que esto lo anulo, ¿no? Sale. Dos puntos, es que es... Bueno, he tenido algunas malas que no he anulado, ¿eh? Sería injusto para... Un Estila, tuve una que saqué 3 y otra 2 puntos. Bueno, de momento la apunto, ¿eh? Luego ya veremos. ¿Me avisas para poner la siguiente? Sí. Erlang Shen, 0. Es que esto ha sido un desastre. Bueno, podría tener compensación de partida asquerosa, eso sí, claro. Y hay que tener en cuenta además que haber hecho 7 asistencias es un logro también. 7 asistencias menos 5. Y hay que darle. Qué cosas que no tengo. En teoría son 4 puntos de compensación. O sea, se queda con 36. Uf, puntuación más pésima. Bueno, mejor que Estila. Bueno, voy a hacer un pis, ¿vale? Púrate. Sí, voy rápido.
Estoy. Hola. Ay, Mejía. Joder, se me había olvidado que es lunes y que hoy tengo que atender a clientes, qué asco. Lo siguiente es la última, Pepe, ya rápido, ¿pongo? Sí, pongo. Voy a echar otra con el Lanchel, lo he decidido, porque lo estaba disfrutando la primera y salió tan mal la segunda que lo jodió todo. Pero luego en 4 días no jugamos, Lobby, eso es cruel. Ni modo. 4 días para que te avise qué pasó. ¿Cómo? Para que te avise qué pasó. ¿Cómo para que me avises qué pasó? Te voy a decir antes. ¿El qué? ¿Cómo que el qué? ¿Qué, Erlangshen? ¿Qué dices? ¿Te dio amnesia o qué? ¿Cómo? ¿De qué estábamos hablando, Pepe? De lo del tema de médico. Exacto, te voy a decir qué pasó. Sí. Claro, yo te preguntaré. Lo obvio, olvídalo, chinga tu madre. Claro. Tara, 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 tara. Pepe. ¿Qué? ¿Por qué comes tanta caca? ¿Y eso ahora? Lobby, 4 días sin jugar juntos. Oh, what the fuck. Pero luego toca Resident Evil 4, ¿eh? No lo olvides, ¿eh, güey? Ya, nada, claro que no lo olvido. No olvides el Re4 Remake. Se me va a olvidar lo que es jugar contigo. Hostia, como mola esa skin de no, Discordia, no. De no. Esa skin de Nace es brutal. A mí se me hace muy asquerosa, pero bueno, está bien. La de negro, ¿no? Sí, no me gusta. ¿Por qué? No me gusta. Se me hace feo en la cara. Lol. Sí, yo no me he fijado en la cara, no la veo, está muy lejos la cara. Lol. Me fijaba en el cuerpo, ¿Y eso lo vas a comentar hoy? ¿Mañana? Mañana. Ajá. Para ti es hoy. Ya, para mí es hoy. Lol, 4 días sin jugar con Lobby. Oh, no. Lol, esto me recuerda que yo estuve haciendo una investigación de Suecia para ver cómo está vivir allá. Pero esa investigación, ¿en qué consiste? ¿Ver un vídeo o algo? No, busqué en internet. Suecia, hombre, está lleno de suecos. No me digas, la verdad es que me iluminaste bastante. Sí, imagínate que vas allí y hay congoleños. ¿Te imaginas? Vas al Congo. Lord. Te han engañado todo internet, todo te ha engañado. Pasa. Ya vas allí y te dicen, hola, ¿tú qué haces aquí? ¿Estás aquí? Good luck. You'll need it. Qué horrible voz tiene. Lo dijo, es una buena historia. Me entró ansiedad porque se me olvidó que no podía ser. ¡Ay, Pepito! ¡Bomba de sangre! ¡Estoy abandonándome! ¡Lol! ¿Qué me salió eso, no? Benedicto ha sido asesinado. ¡Sí! ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡No contaba con tanto daño!
Voy a morir. Socorro, que me ayude alguien. ¡No, gilipollas! Los dioses han sellado tu destino. Morir como imbécil por matar. Suerte de la resistencia. Me siento como niñera protegiendo a la estúpida nuestra discordia. Ya. Ir abandonado, se me va a olvidar. Solo son 4 días, porque tú puedes. 4 días, ¿tú sabes el abismo que es eso? No, el Pepito. ¡Dale, hijo de puta, coño! ¿Y se escapa? O sea, que no me lo puedo creer, ¿eh? ¡Qué palilla de manta somos, ¿no? ¿Cómo se escapa ese Chuck, por Dios? Ah, equipo inútil. Ah, vale. Entendí. ¡Lol! ¡Qué bueno! Me alegro. No jodas, macho. Estoy jodido. Más vale que pueda salir de aquí. Puto Chuck, muérete. Hostia, macho, la tortuga esta es que es la hostia. Mira más. Y se vuelve a japar el Chuck. Pues aquí pues inútil. Yo sé que soy inútil, no es un personaje que domine, pero si encima estamos con idiotas. La de asistencias que llevaría ya si no tuviéramos equipo idiota. Lubi, habla. Que no te voy a ir en 4 días. Estoy medio concentrada con... Es que no te voy a oír en 4 días. LOL, entonces déjame hablar. No, le estoy hablando. ¿Y sabes que no? Mi nueva película favorita de Marvel es Guardianes de la Galaxia Volumen 3, donde Rocket se vuelve mi personaje favorito. Que cabrón, se vuelve de los mejores personajes posibles que hay en Marvel ahora mismo. Tomo una idea, banda, jaja. Me encanta cómo caminas en medio de los enemigos sin darte cuenta de nada. ¿Por qué dices eso? ¿Qué he hecho? Acabas de hacerlo. ¿Qué cosas? Caminaste contra los enemigos como si no... Sí, pero no me ha pasado nada. No, pues no. Quiero provocar a esto. ¡Ahora! ¡Tumba! Eso salió bien. Cayó en la batalla. Mierda. Me jode más que eso. Me jode la vida que se escapen. Porque es puntito que no. Bueno, a ver si nos retiramos. Tengo que comprar un huevo. Habla más.
Ay, Dios mío. Voy a morir de paz. La madre de Dios es Cristo. Me voy a olvidar de ¿sabes? Ti. ¿Puedes tuerquear en la silla? ¿Qué? ¿Que puedes tuerquear en la silla? ¿Que puedo qué? Perrear. Tuerquear. Tuerquear. Me voy a olvidar de ti en los videojuegos. Ya sabes quién eres. LOL, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Cómo va? Ay, se me fue de repente. ¿Qué es esto? ¿Manca mágica? ¿Manca, perdón? ¡No, Pepe! ¡No, Pepito! ¡No puedes! No voy a morir, güey. Ya. Dios, me tengo un poco a boca. Toma ya. Oye, sí que funciona la mierda esa, ¿eh? Diría yo que no, pero sí. Provocar sí que funciona, ¿eh? ¿Por qué no me sale el 2? Matarlo, coño, inútiles. Sí funciona, ¿eh? Cuando están luego ellos, los atraes hacia ti y te los chingas. ¿Sabes? Escape. Esta partida. Habla. Así voy a estar 4 días. Un enemigo al más allá. Llamado Gretel y otra niña que se llamaba, creo que es a la vez, el niño se llamaba Hansel y la niña se llamaba Gretel y ambos eran hermanos, pero que nunca sé que sus padres, su padre los llevó a un bosque y les dijo huyan, huyan, y ellos huyeron y terminaron en la casa de una bruja con una... Terminaron en la casa de una bruja con una... Venga, perfecto. Otra kill. De una bruja... De una bruja que los obligó a comer. Pero en ese momento... ellos se liberaron y la mataron en la hoguera. Y se volvieron cazadores de brujas. Es una película, no estoy bromeando. Sí, pero es una película lo que te estoy contando. Sí. Hostia,
Uy, ¿cómo que estamos tontos? Una partida buena. ¿Qué queréis? Voy a morir. Hijos de puta, casi me matan. No vino. Qué tristeza. Faltaron un enemigo al más allá. No, el pepito, no. Un enemigo ha sido asesinado. Qué igualada está esta partida. ¿Y por qué se quieren rendir una partida tan igualada? Porque son inmediatos. Estas son las que molan. Yo he muerto una vez. Se quería rendir nuestro Merlin. Joder, de 17 veces he muerto solo una vez, ¿eh? Matanza. Son las partidas chidas. El lobby habla. Me vas a matar. Da igual, eso mismo. Me vas a abandonar. No me vas a echar de menos. ¡Ay, Dios! Espérate, esto no me gusta. Cayó en la batalla. 1500. El enemigo ha sido asesinado. Toma, hostia. Vamos a perder. No ha venido otro. Tremenda batalla. Me salió mal la ulti. Me salió puto mal. Joder, todavía no tengo 1500. Voy a comprar la ulti. Mandaron un enemigo al más allá. Vale. Dale. Hijo de puta. Justo cuando lo iba a matar. Me han hecho putada. Estrellitas, habla. ¡Mío, coñazo! Di algo, que has matado a algo. Que sé, no. Estoy aquí, maté a 8, no sé. Tengo wow. Toques. Ya no tengo. Yo mataba a 2. No, está chido eso. 4 veces menos que yo. Puta, se me volvió a escapar con la ulti, Son por uvas. Gol. Nuestros compañeros de repente están muriendo muy estúpido, ¿no? Yeah.
Ahí me la he jugado. Ahí me la he jugado. Voy a ser víctima de todos. Ah, pues no. Me salvé. ¿Qué pasa? Que estaba ahí campeando entre los enemigos. Sí. Qué ansiedad. No, pepito. Las cosas no son de Dios. Toma ya, me lo llevé. O sea, lo vi y lo cacé. Eso estuvo de puta madre. Un enemigo ha sido asesinado. Asesinaste un enemigo. Gigi, no, Gigi todavía no. Ya casi, Gigi, ya casi. Gigi. Creo que lo he matado. ¿O no me ha dado tiempo? Hostia, ¿por qué poco? Qué buena partida. Estuvo muy buena la última. Súper igualada y se querían rendir. Qué gilipollas, lo difícil que es que haya una partida así. Súper igualada y creo que he hecho una kill al final. Las 10. A ver que apunte esto, que ha estado de puta madre. Mira, me ha gustado la Erling Shan. Al final le he cogido un poco el punto. Me ha gustado. Ya subo una partida. Ahora es injusto, porque hay algunos que han tenido muy mala partida, pero no les he dado una segunda oportunidad, ¿sabes? Ya. Yeah. It's not justo. It's not justo. Pero me da igual. A ver, pues Victoria. Yo me retiro. Me voy a mimir. Pepe, no te preocupes, me puedes mandar mensaje cuando tú quieras. Ah, bueno, vale. Claro, me puedes mandar mensaje cuando tú quieras, Pepe. Vale, vale, gracias. Eso me consuela, no, algo. Siempre pudiste, güey. Ya lo sé. No sé. Ay. A ver, 16 asistencias. Espera, 4 kills me he hecho. Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado leer Lang Shen. Es curioso esto. Hostia, he muerto una sola vez. Esto es una compensación. 24 oh. puntitos. Hostia. Ha subido bien en Lang Shen con esta. Claro, anulando la anterior. Pero es que la anterior, eso era más anulable que mi abuela. A ver, déjame ver cuánto. Menos uno. Son 2 puntos. Son 2 puntos de compensación por una no haber muerto. Bueno, salva los muebles el Erlangshincito. 5, 4, 16, menos 1, 26 puntitos, 0, 56. Claro, ha tenido malas puntos. Mira, el pobre. Necesitaba una partida de compensación. Tuvo 9 la primera, 7 puntos la segunda. Mierda, mierda. La tercera que hemos jugado hoy, 14, que fue la que maté 5 veces, estaba emocionado. Me gusta el Erlangshin para jugarlo más, porque les atraes. Sí. Y cuando están lows y no pueden hacer otra cosa más que atacarte y te los fundes, le metes el 1 el potenciamiento y te los fundes. Y si se escapan, les metes el 2. Y si se escapan más todavía, les metes el 3. No sé, me gusta. Me echo un poco con él. Erlangshin. ¿Dónde estás, Erlangshin? De los cojones. Uno de los últimos, el pobre. 4. Me ha gustado. Supongo que los guerreros. Los guerreros tienen su punto. Cuac, cuac, cuac. Ya. Cuac, 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 cuac. Es un patito. No voy a ver ese cuac en 4 días. Cuac, 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 cuac. En 5 días no voy a ver ese cuac. Cuac, 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 cuac. Mañana sí vas a ver lo del médico que estamos hablando, ¿no? Sí. Sí. Bueno, Pepe, pues te me cuidas. LOL. Te me cuidas, Pepe. Que no te coman mil y una arañas. Oye, LOL. El deluxe no, Resident Evil 4. No, el normal Resident Evil 4 Remake. Lo tengo en Europe, no pasa nada, ¿no? ¿Europe? Sí, Resident Evil 4 Europe. Europa, vamos. Ah, no pasa nada.
Vale. El remake, ¿verdad? Es que no pone remake. No me fiaría. Pero es el mismo que he visto, el mismo dibujo que he visto. Está a $60. A ver, pásame una foto, pásame una foto. No, mira, te comparto pantalla. ¿Estás ahí? Sí, estoy. A ver. Mira, el primero, Resident Evil 4. Es este, ¿no? Las imágenes y todo. Resident Evil, ¿dónde? Ah, ya vi, ya vi. Okay, ver, el primero de la izquierda. Ah, sí, sí es. No sé por qué hice Europe, de hecho. Pero no afecta. Da igual, porque este no es multijugador, ¿no? No, no es multijugador, por eso vale, digo por eso digo que no sé por qué dice Europe. Vale. Hemos dicho que aquí el sistema de movimiento es como Resident Evil 6, ¿no? Sí, pi. Vale, perfecto. Bueno, mejor que Resident Evil 6. Pues mira, sí, mejor. Aquí lo tengo. Al 27%, bueno, hago algo. En vez de 60, pues $43. Euros o dólares, es lo mismo casi. LOL. El este no, ¿no? El deluxe no, ¿no? El deluxe no. No. A menos que tú quieras el deluxe. No, no. Entonces no. O sufriré. LOL. Pero para mí no era. Fíjate que no era difícil el de. Solo tenía dos dificultades el Resident Evil 4 original. Una que para mí era insalvable y otra que era un poco putada, pero también está asociada a la primera. La primera era el movimiento. A mí eso me mataba. Tenía que estar con mando, con ratón. Era un lío, cambiando de una cosa a otra. Y el segundo, la munición. Me quedaba sin puta munición. Pero claro, me quedaba sin puta munición porque es que era un desastre también el movimiento y perdía más balas que un tonto. Ya. ¿Sabes? Entiendo, entiendo. Lo vi. Mira mi perfil de Steam, está bien bonito. Lo cambié. A ver, déjame, voy a salir de Steam y lo veo. Está bien cute. Salir of the game. Mira mi perfil de Steam, está bien bonito. Míralo, Pepe. Espera, tu perfil de skin. De Steam. Míralo, Pepe. Míralo. Voy yendo. Joder, cómo me está gustando Smite últimamente. Me encantaste con Erlang Sun. Por otro lado es un poco putada, porque me lo estoy haciendo dentro de torneo. Hasta que me vuelva a tocar el Erlang Sun, pero me ha gustado. Supongo que estoy dando un paso más allá. Estoy haciendo muy rápido con las habilidades, pillándolas, no es como no apretar botones a lo tonto. Estoy dando un paso, ¿verdad? Sí. ¿Tú lo notas o...? Yo se lo veo. I think you're really cute. Hostia, cómo mola, qué chido lo japonesito que hay detrás. Sí, está bien bonito. Tengo mucho miedo con el japonés de Duolingo. Cómo mola, macho. Está genial el fondo, la imagen. Joder, lo has hecho super los bomb. Sí, ¿verdad? LOL, Puyo Puyo Tetris. LOL. LOL. Antes del 15 de abril. Tu perfil tiene un carro. ¿Mi perfil tiene un carro? Yo como he tenido tan mal gusto de poner un carro en mi perfil. ¿Sabes? Yo qué sé, ¿por qué pusiste un carro? Ah, bueno, sí, es como una imagen de coche que va pasando así. Va, es muy feo, a mí me gusta el tuyo. LOL, el mío es aesthetic. Yo quiero uno como el tuyo. Ay, LOL. Yo quiero uno como el tuyo. LOL. 269 horas registradas en Smite. ¿Y yo? En el Smite. ¿Tú 314, tienes menos? Yo tengo más que tú, macho. Ya, porque has cambiado de cuenta, ya lo sé, pero tengo más que tú. Sí, ten en cuenta que yo también llevo jugando Smite fuera de Steam. Ya. Sí, técnicamente seré muchas más horas. LOL, nivel 8, soy jugador apasionado. A ver tú. ¿LOL? Soy un apasionado, lobby. Agente de acopio. LOL. Yo soy más apasionado que tú. Es que tú tienes más juegos que yo. ¿Más qué? Juegos que yo. Yo tengo un chingo. Sí, exacto, tienes un chingo. Yo tengo 53, tú tienes. ¿Dónde se ve el número de juegos? Ahí en tu perfil.
Ah, en el perfil, coño, qué estúpido. Tú tienes yo tengo 53 y tú tienes 101. A ver. Perfil. 101 juegos. Qué número más chido. ¿Level? 838 vídeos cuando los subía. Estos son más antiguos que el llorar. LOL. LOL. Bueno, Pepe, pues ahora sí ya me voy. Ya. Pepe, vuelve. ¿Te me cuidas? Pepe, ¿te me cuidas que no te ataquen mil y una arañas? Ya. Y que de repente un moño no te lo quieras poner porque dices, ay, me lo voy a poner. Pero resulta que es un moño con vida. Entonces agarra y te empieza a ahorcar hasta que te mueres. Pero luego te revive y luego otra vez te empieza a ahorcar. Y así por lo que resta tu vida te ahorca un moño asesino. Ya. Cuánta maldad, ¿no? Sí. Que no te conviertas en la... ¿Shelly? ¿Cuál era la de Resident Evil 4, la que estaba todo el rato? Leon. Ashley. La pija esa. Uy, mira, pues está cerca. Que no te conviertas en una Ashley dentro del videojuego, que esté todo el rato. Leon. Ya no es tan molesta en el nuevo juego. Sí, no, pero o molesta sea, con esa voz. Tan molesta, qué molesto ya. Está para ti. Pero no puedes dejar de gritarlo y no paran de acosarte y hacerte guarrerías de todo tipo los bichos esos asquerosos. Ya. Con lo cual cada vez dices más Leon, Leon, pero Leon. Y esto es lo más doloroso para ti, porque tú además lo puedes ver. Te han puesto un cristal para que tú veas a Leon mientras te hacen de todo y mientras tú gritas Leon. Y ocurre que él no te oye, con lo cual tú cada vez lo gritas más fuerte. Pero el problema es que Leon pasa completamente de ti. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque está con tu esposa Ada Wong. ¡Oh, Dios mío! La verdad es que está bien. Voy a aceptarlo. Me he pasado que sí. No, todo sea por ellos. Todo sea porque no, pero no, pero tú no lo disfrutas. No me importa, siempre y cuando ellos tengan un final feliz. No, siempre tampoco, cuando mis esposa lo van a tener, casi. Tampoco lo van a tener. Es sencillamente durante el juego. Siempre y cuando mi esposa sea feliz. LOL, pero no te importa que sea feliz aunque sea con otro o otra. No, siempre y cuando ella sea feliz. Pero lo vi. Yo aceptaré mi destino. Eso es amor sin condiciones. No. Bueno, ya. Y bueno, el segundo. Yo creí que te había hecho una putada, pero se ve que no. Bueno, y la segunda. Joder, he fracasado. Al final era algo bueno para ti. Aunque te hicieran mierda. Aunque te daba igual que te hicieran mierda los bichos. Todo sea por Ada Wong. Eres increíble, LOL. Bueno, y segundo. Que no te levantes mañana y digas, ¿qué es? O sea, en tu libertad, estiras así, digas, joder, otro día de libertad, estires tus brazos hasta el techo con felicidad y plum, al estirar los brazos chocas con algo. Y dices, ¿qué mierda es esto? Y además sientes que te has dado un golpe, como por encima de la cabeza. Y dices, un momento. Y además, como lo soñaste despierta hace poco y se cumplen ciertas cosas, tienes sospechas. Vas al cuarto de baño y al entrar, troc, algo choca. Y tus sospechas, ya, porque es que te han liqueado unos dioses, hijos de puta. Y entonces, efectivamente, al ponerte ante el espejo, tienes orejas de burro. Pero orejas bien elevadas de burro, ¿sabes? Que eso además traspasa todo, porque no puedes aplastarlo. O sea, no puedes poner una gorra, porque no puedes aplastarlo. Se quedan como muy enhiestas. No puedes taparlo. No puedes taparlo. A menos que te pongas una sábana encima, pero claro, entonces pareces un gigante. Y te ves con esas orejas de burro toda la vida. Y el problema es cómo tú ahora, disfrutando de las vacaciones, que podías estar libre, sin pensar en nada, empiezas cada vez a tener más ansiedad cada vez que se acerca la universidad y ves que esas orejas de burro no desaparecen. Porque dices, bueno, igual que han aparecido, pues desaparecerán. ¿Sabes? Si me liquean que me desaparecen, pues lo mismo funciona, pero no. Y se está acercando y está acercando, y esas orejas de burro las llevarás toda la vida. La gente se reirá de ti, oirás muchísimo. O sea, cuando alguien estornude a tu lado, ¡ay! Te dolerán los oídos mogollón, porque tiene una supersensibilidad eso. ¿Sabes? Ya.
De hecho, tienes que ponerte no algodoncitos, bolitas de algodoncitos, cuando no quieres escuchar, para dormir, lo que sea, sino tienes que ponerte pelotas de baloncesto para que no entre el sonido, para que mitigue un poco, ¿sabes? Y es horrible, ¿sabes? Lol. Y algunos te tirarán zanahorias, toma, la come, al suelo, ¿sabes? Y tú por un momento tendrás el instinto de agacharte, decir, hostia, no caigas tan bajo. En fin, orejas de burro toda la vida, ja. Te pasarán por distintas escuelas, como ejemplo, ¿sabes? Te harás viral, te dirán, mira, si no estudias, allí no tenéis el dicho de que se dice a los niños, que si no estudian se les saldrá orejas de burro. No tenéis ese dicho, aquí se nos dice, les dice a los niños, como no estudies te saldrán orejas de burro. Pues allí en todos los colegios mexicanos te llevan de gira, mira, si no estudias te quedas como esta. Como... Y hasta se te cambia el nombre. Ya no eres Love Bomb, eres Love, ¿cómo se dice burro en inglés? Donkey. Love Donkey eres. Ya. ¿Sabes qué? Mejor yo me voy, Pepe. Te dediqué lo mejor de mi imaginación. Ay, Pepito, mándame mensaje cuando quieras, no te preocupes. Lol. No, pues Pepe, te me cuidas. Chao. Bye, Pepito. Venga, descansa. Mañana avanza en lo del S, médico. Sí. Chao. Bye. Lol, se fue. Y yo me voy. Vale. Joder, me ha gustado leer Langshen. Hoy he jugado... Y Baco, ¿eh? Baco también, ¿eh? Me han gustado ambos. Baco ha estado muy bien. He hecho trampa con Erlang Shen. Bueno, es que partidas que es que hay que hacer trampa, no me jodas. Una cosa es que se te dé mal el dios y otra cosa es... let's go. Thu art, I am Thu.